Bueno, ahí me voy a poner un poquito sentimental porque es la primera vez que yo presento al doctor Arturo Bouzas. Él no será la última. Él fue mi profesor durante la licenciatura, fue mi asesor de tesis también, y ahora, bueno, también me ha ayudado durante mi estancia aquí en la Facultad de Psicología. Él también fue director de la Facultad de Psicología, está dando clases actualmente, de hecho acaba de llegar de una. Aquí hay algunos de sus alumnos. Él hizo su doctorado en Harvard y el postdoctorado en la Universidad de Toronto. Entonces es el big deal. Sin más preámbulos, les pido de favor que recibamos al doctor Arturo Bouzas con un caluroso aplauso. Empecé a las 10 y 15. Entonces puedo terminar a las 11. Cuando quieras. ¿Se oye? ¿No se oye? A ver, ¿ya se oye o no? ¿Ya? Ok, voy a gritar. Bueno, buenos días, una disculpa, pero estoy un poco mal de la garganta. Pásenme el otro micrófono mejor. ¿Ya está encendido? Bueno, ¿sí me oyen ahora? Les pido una disculpa porque voy a tener un poquito de problemas al hablar, porque tengo una infección en la garganta. Bueno, ya no tengo una infección, tengo una infección en la garganta. Estoy un poquito afónico. Voy a tomarme 3 minutos de la plática para hacer un poquito de historia. No lo pensaba hacer, pero como ya me dijeron que tengo muy poquito tiempo para hablar, voy a partir la mitad de la conferencia. Y me voy a dar el lujo de hablar un poquito de historia para que puedan entender el contexto de lo que estamos, de lo que vamos a hablar. Todo el siglo XIX no había disciplinas como las conocemos ahorita, no había psicología, economía, no había universidades que tuvieran un departamento de psicología, uno de economía. Todo el mundo era filósofo o algo parecido. Y todos estudiaban, los que estudiaban comportamiento humano, lo estudiaban desde la misma perspectiva. Entonces, los grandes filósofos estudiaban tanto problemas económicos, que hoy llamaríamos problemas económicos, como estudiaban problemas que hoy llamaríamos competencia de los psicólogos. Entonces no había esa distinción. Fue hacia finales del siglo XIX cuando se separa el estudio del comportamiento humano y los economistas empiezan a interesarse por un conjunto de fenómenos particulares y los psicólogos se convierten en una ciencia experimental y abordan otro tipo de fenómenos, se separan. Pero esa separación de hecho no era una separación real, porque muchos de los conceptos que eran usados en economía eran conceptos que tenían su origen en psicología. Y muchas de las cosas que les interesaban a los psicólogos eran las cosas que a los economistas les interesaban. Entonces, lo que empezó siendo el estudio estrictamente de problemas económicos para los economistas y problemas psicológicos, memoria, aprendizaje, atención, etcétera, para los psicólogos, lo separó y
por buena parte de la, digamos, la mitad del siglo XX, siguieron rutas muy diferentes. Los psicólogos parecían estar más interesados en el comportamiento individual, y si ustedes le preguntaban a cualquier persona a mitad del siglo XX qué hace un psicólogo, pues les iba a decir, tiene que ver con, y algo de psicología clínica, algo del comportamiento de una persona. Y si le preguntaban a un economista, oiga, ¿y usted puede decirme algo acerca de por qué la gente se divorcia, por qué la gente estudia, por qué la gente se va a decir? No, yo les puedo hablar acerca de problemas monetarios. Sin embargo, a mitad del siglo 50, del siglo XX, surgieron dos desarrollos diferentes. Primero, los economistas, liderados principalmente por uno que murió hace poco tiempo, se llama Gary Becker, ¿sí?, empezó a estudiar problemas de comportamiento que no tenían que ver con comportamiento económico. Estudiaba delincuencia, estudiaba criminalidad, estudiaba por qué la gente se divorcia, estudiaba por qué la gente se casa, por qué la gente estudia, etcétera. Cosas que los economistas normalmente no estudiaban. Los psicólogos, sin embargo, hicieron también algo parecido. En 1953 se escribió un libro de introducción a la psicología. Y los libros de introducción a la psicología hasta ese momento empezaban con sensación, percepción, aprendizaje, memoria, tal, 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 ¿sí?, conducta normal, psicoterapia, etc. Y este libro, en lugar de empezar de esa forma, estaba dividido en principios generales, y después de principios generales tenía otra sección que decía comportamiento humano, luego tenía otra sección que decía comportamiento social, otra sección que decía instituciones que controlan el comportamiento, y tenía una sección final sobre control del comportamiento. ¿Quién pudo haber escrito ese libro? ¿Freud? ¿Fromm? ¿Algún psicólogo social? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, ese libro lo escribió B.F. Skinner. Y todos ustedes piensan que Skinner estaba asociado con trabajo exclusivamente con animales. Sin embargo, el único psicólogo de su generación que abordó los problemas de comportamiento que abordaban los psicólogos, que lo consideraban como problemas de comportamiento real, era quien estudiaba los principios generales. Y de eso es de lo que quiero hablar hoy. Y es importante entenderlo, y ahora viene la parte histórica personal. Por cierto, en la presentación les dije que enfatizaran que para llevarse bien conmigo tenían que hablar sobre deporte que puede ver uno desde un sillón, e irle a los equipos de Boston. Pero en lo personal, hoy en la mañana, porque tengo varios días en que no duermo porque estoy enfermo de la garganta, me desperté a las 2:30 de la mañana y dije, revisaré lo que voy a hablar, ¿cómo voy a introducirlo? Y me puse a pensar, como dice la canción, que un viejo amor ni se olvida ni se deja, ¿sí? Y me levanté a las 2:30 a buscar la tesis de licenciatura mía. La encontré después de mucho buscarla y vi que la había escrito en 1967. Dije, caramba, 67. Y a las 2:30 cuesta mucho trabajo hacer cuentas, pero finalmente lo logré como a las 3 de la mañana y dije, son 50 años, si no me equivoco. Y dije, me llenó de tristeza. Ya no pude poner la foto, pero para que me acuerdo yo. Dije, hace 50 años, esta tesis, que yo creo que fue la primera que se escribió sobre modificación de conducta, sobre este tema en aquella época,
El título era Teoría y técnicas de cambio conductual, que no es muy diferente a lo que voy a ver ahorita. 50 años después me puse a pensar, vi a mi tesis y dije, ¿qué escribí? Me había pasado un año completo y leí absolutamente todo lo que se había publicado sobre el tema de ese año. Y vi cómo estaba organizada y tenía una sección, principios generales, otra sección era aplicación de principios generales al comportamiento humano y en aquella época, porque decía era psicólogo, terapia conductual y terminaba con un capítulo muy interesante que era evaluación de terapia. ¿Sí? Entonces, desde aquella época yo pensaba que era importante, que voy a señalar aquí, evaluar la efectividad. Me voy a estudiar fuera y para sorpresa, yo era, mi interés era psicología experimental, pero por razones que, por lo que había escrito, porque conocía, fui a estudiar primero un doctorado, entré un doctorado en psicología clínica experimental en Nueva York. Y cuando empecé a leer, y me pasé 2 años haciendo eso antes de irme a psicología experimental, y cuando empecé a leer sobre lo que ha sido el tema de nuestra reunión hoy, hace ya algunos años, dije, qué curioso, era exactamente lo que platicábamos cuando yo era estudiante de doctorado en 1969. ¿Sí? Nada más que las cosas habían cambiado, a la gente le daba pena. ¿Sí? En aquella época las muchachas usaban minifalda y nadie tenía problema usando la minifalda. Hot pants, le decían. Hoy nadie usaría hot pants. Bueno, sí, pero se ponen algo abajo, ¿no? Los economistas son un poquito más inteligentes que los psicólogos. Y hacían exactamente lo mismo que hacían los psicólogos en 1969. Pero no les daba para quitarse la pena de los hot pants y hablar de tecnología del cambio conductual, le pusieron el nombre de economía conductual. Y ahora todo el mundo hace economía conductual, cuando lo que están haciendo es aplicar los principios psicológicos al cambio de comportamiento socialmente importante. Bueno, ahora sí ya. Como voy a tener poco tiempo, empiezo con la conclusión. Y así queda clarísimo. La conclusión que quiero que, la que salgan de aquí es que lo que estamos haciendo es una ingeniería de cambio conductual. Y que para hacerla correctamente, lo que necesitamos es integrar las mejores prácticas metodológicas, experimentales, conceptuales y teóricas de la disciplina de ciencia del comportamiento y de un profundo conocimiento de los principios y modelos que la caracterizan. Si no se tiene eso, no tenemos una buena ingeniería de cambio conductual. Una guía de lo que iba a querer decir, pero que no voy a poder culminar. Quiero hablar qué es ingeniería de cambio conductual, por qué cambiar el comportamiento, ahora voy a hablar de internalidades y externalidades, por qué modelos. Voy a hablar de una elección como un modelo general de las ciencias del comportamiento,
hablar de especificación de los elementos del modelo de elección y los principios y los principales principios conductuales involucrados en ellos. Voy a hablar de algunos ejemplos de las ventajas de esta óptica, que eso seguramente no me va a llegar tiempo. Voy a abrir conclusiones y espero que terminemos con aplausos. Ya lo vieron. Ustedes le... ¿No se oye? A ver. Si ustedes... ¿Cómo ampliamos el espectro? ¿Por qué los psicólogos piensan que solamente van a estudiar fenómenos de cierto tipo? Es un terrible error. Sí, porque estudiamos comportamiento, no estudiamos anomalías, no estudiamos lo que falla, estudiamos los principios que hacen que haya éxitos y que haya fracaso, y que haya fallas. Les voy a dar una lista de ejemplos. Respuestas ante riesgos naturales. Hay gente que vive en un pueblo que está al lado de la, está en la ribera de un río. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta ante eso? Adicciones, comportamientos de riesgo, fumar, etcétera. Agencias regulatorias y corrupción, eso es también comportamiento. Participación en la educación, ¿por qué la gente decide terminar una carrera? ¿Por qué deciden abandonar la carrera? ¿Por qué deciden dedicarle tiempo o no dedicarle tiempo? Reducción de comportamientos que contaminan. Ahorro y retiro. Si un país depende de que la gente ahorre y cuánto retira, pues eso es también comportamiento. Programas de incentivos para los maestros, pues eso es también comportamiento. Uber, les recomiendo, salió un artículo buenísimo en el New York Times, más bien malísimo, en el New York Times, donde analizan los esquemas de incentivos para Uber y tratan de acabar con lo que nosotros hacemos. Bueno, pues es un problema, cómo Uber está organizado. Pero tienen alguna duda acerca de qué es, cuáles son los problemas públicos y privados, hablan cualquier periódico la próxima semana. Y el 90% de lo que van a leer en esos periódicos tiene que ver con problemas que la gente que trabaja en ciencia del comportamiento puede ayudar a resolver. ¿Qué entenderíamos por una ingeniería de cambio conductual? Bueno, rápido. Primero, tiene que estar basada la solución en principios y en un análisis muy detallado del problema y dificultad de implementación. No es suficiente tener el detalle, la solución, hay que tener el detalle de cómo se va a instrumentar. Segundo punto muy importante, hay que evaluar su efecto. No podemos instrumentar un programa de intervención si no tenemos un programa de evaluación de sus efectos. Hay que aplicarlo a problemas que tienen importancia que se apliquen, que son lo que llamamos internalidades y externalidades. Tiene que ser de aplicación replicable. No tiene caso que yo haga una pequeña modificación y que esa no la pueda repetir en otros lugares, en otros espacios, en otros tiempos. Tiene que ser generalizable en el tiempo. Esto es muy importante y es el gran problema que se tiene ahorita en el área. Yo tengo un programa de cambio conductual. Lo que tengo que garantizar es que ese programa de cambio conductual se mantenga en el tiempo. O sea, no me sirve que la gente deje de fumar por una semana, no me sirve que la gente ahorre por una semana más. Necesito una modificación que se extienda en el tiempo. Y finalmente tiene que ser costo-beneficio eficiente. En otras palabras, tiene que ser algo que valga la pena, que la ganancia sea mayor que el costo de él. Una pequeña nota. ¿Por qué la ciencia del comportamiento cada vez más importante para la política pública? Piensen nada más en eso. Ustedes tienen un gobierno que tiene un presupuesto reducido y ese presupuesto reducido tiene que ser asignado a un conjunto de programas pensados para resolver cierto tipo de problemas importantes para la sociedad. Dado que el presupuesto es limitado, quien asigna ese presupuesto lo que va a buscar son aquellos programas que son mucho más eficientes en términos de costo-beneficio. Son esos programas que tienen el máximo impacto con el mínimo de costo. Y la única forma de saber si un programa tiene el máximo impacto con el mínimo de costo es si yo hice un estudio de su impacto. Si yo no hago un estudio de su impacto, no se queda. Y el estudio del impacto tiene que ser de esta forma. Por cada $1,000 que el gobierno federal, estatal, etcétera, está invirtiendo en este programa particular, el impacto que va a tener sobre el cambio en lo que sea que nosotros que esté interesado ese programa cambiar, va a ser de tantas unidades.
Y la única forma de poder hacer eso es usando métodos cuantitativos que nos permiten asignarle y atribuirle causalidad al programa que estamos interviniendo y que nos va a permitir cuantificar el impacto económico, social que va a tener ese programa. Si no hacemos eso, el gobierno federal no tiene razón alguna para contratar a nadie para desarrollar esos programas. Bueno. Ya no se ve nada aquí. Voy a hablar un poco sobre modelos. Ayer, y seguramente en otros días de la reunión, ha habido discusiones acerca de, y así empezó el trabajo, los modelos que se usan en ciertas disciplinas, en este caso la economía, no son buenos modelos, no son modelos realistas, se dice, ¿verdad? Y tienen que, por lo tanto, tomar en cuenta las propiedades psicológicas. Y cuando hablan de las propiedades psicológicas es lo emocional, lo racional y demás. Entonces, déjenme dos minutos, ¿qué son los modelos? Los modelos no son otra cosa que vehículos. Lo que uno quiere hacer en ciencia es representar. Y para representar, tradicionalmente lo que nosotros hacemos es usar nuestro lenguaje. Pero hay otros vehículos representacionales y los otros vehículos representacionales son los modelos. Y los modelos representacionales pueden ser tan simples como una maqueta, como un dibujito en una hoja, hasta modelos matemáticos muy abstractos que pueden usarse en la física o en nuestras disciplinas. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se evalúan? Aquí la palabra verdad no tiene sentido. Lo que tiene sentido es qué tan bien representa, qué tanto se asemeja. Pero lo que es importante es… lo que es importante es entender… que el modelo implica que es útil. Si yo les digo… Quiero llegar de aquí a la dirección de la facultad, no para ser director, sino para visitar al director. Pues les tomo un pedacito de papel, ¿verdad? Les hago un pequeño mapa y ustedes van a llegar. O sea, les digo, ¿cómo le hago para llegar a la estación del metro más cercano? Pongo un pedacito de papel. Ese pedazo de papel, donde vienen las líneas que los llevan a la estación del metro, es un modelo. Y es un modelo útil porque les permite llegar a donde quieran. ¿Es realista? No. No viene las casas, no vienen las personas que están ahí. Abstrae de todo eso que nosotros tenemos como experiencia cotidiana, aquello que es importante para su uso y lo que es importante es que me permita llegar a la estación del metro. Si quiero representar, ¿cómo es alguien? Bueno, puedo tomar una foto, puedo hacer un dibujo. Si quiero ese dibujo para identificarlo, para que cuando lo encuentre afuera de la estación del metro le pueda decir hola, ¿sí? Ese dibujo debe tener ciertas características. Debe de ser más similar a la forma de la cara de la persona. Pero si lo único que quiero es que me diga su estado de ánimo, ¿sí? Pues pongo una carita feliz. Y es tan buena, es tan modelo la carita feliz como el dibujo que hizo alguien de una persona. Esos son los modelos en la ciencia. Los modelos son representaciones que abstraen a diferentes niveles y propiedades o características de lo que uno quiere, estudiar. Bueno, hay modelos de diferentes tipos, modelos que simplemente representan entradas, relaciones entrada-salida, modelos que representan mecanismos, modelos que representan todavía en forma más abstracta relaciones que
que no toman en cuenta los detalles porque lo que están buscando es atender a las relaciones mucho más generales. La siguiente. No, copiaron mal cuando copiaron el archivo, nada más copiaron este. Ah, ok, los pasaron este. Es que no, se saltaron un chorro. Ya está. A ver, pásale otra. Ok. Entonces, déjenme. Lo que voy a argumentar, en resumen, es que hay una ciencia del comportamiento y esa ciencia de comportamiento se aplica en diferentes instancias, tiene diferentes ámbitos de aplicación. Y voy a señalar que uno de esos ámbitos es la economía, pero hay otros ámbitos como la salud, etcétera. Así como hay economía conductual, uno puede decir psicología de la salud, etcétera, ¿sí? O psicología conductual, o medicina conductual, por ejemplo. Pero lo importante es el modelo, lo importante es lo que la ciencia está haciendo. Sin embargo, no se empezaron así las cosas. Entonces, voy a empezar como normalmente lo empiezan en el área, y es con el modelo económico estándar. ¿Sí? Muy sencillo, son tres principios. Se elige la mejor opción, dado un conjunto de restricciones, que es optimización. Este es un punto que es muy, los economistas aquí nos ganaron. Se elige la mejor opción posible de la interacción con otros. O sea, no nada más cuando estoy solo elijo la mejor opción de las posibles, pero cuando estoy interactuando con otro, cada uno de los que están interactuando elige la mejor opción posible. Historia de juegos. Y la tercera, la importancia de las restricciones. Y es el modelo general. El modelo más sencillo de teoría de comportamiento, uno de los modelos más sencillos, es uno que asume que todo comportamiento es una elección, ¿sí? Que los individuos tienen preferencias acerca de los elementos del espacio de elección, que los entornos tanto naturales como institucionales imponen restricciones entre los elementos que conforman el espacio de elección y que implican una regla de elección. Perdón, pero cuando les di mi USB para que copiaran el archivo, creo que copiaron el que no era. Tenía una figura muy bonita. Bueno, ante este modelo general económico, los psicólogos propusieron no un modelo alternativo, un grupo de psicólogos propusieron no un modelo alternativo, sino modificaciones a ese modelo. ¿Qué consisten? Básicamente asumen que los organismos no optimizan, ¿sí? Que la mejor opción se evalúa por heurísticos, como representatividad, disponibilidad y sesgos, y que las preferencias son inconsistentes. Son las tres cosas: no optimización, heurísticos y preferencias inconsistentes. Es él. Luego vino, eso es Kahneman y Tversky. Muere Tversky y Kahneman tiene mayor libertad de hacer lo que se le antojaba. Y habla ahora de dos sistemas, uno irreflexivo, automático, el otro reflexivo y planeado. Y regresamos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En ambos modelos el aprendizaje no juega un papel y los experimentos que sustentan este tipo de modelos son experimentos que ocurren solo una vez. O sea, le presentan a los individuos de los experimentos una sola pregunta.
¿Cuáles son algunas dos dificultades importantes? Una es, cuando uno habla de heurísticos, ¿sí? Uno tiene que especificar, concluyo con esto, descripciones no son explicaciones. Llamarle algo en heurístico y decir, está haciendo eso porque está usando el heurístico tal, eso es describir lo que está haciendo, no es explicar lo que está haciendo. Explicar, tener un modelo, especificaría cuáles heurísticos se usan, bajo qué condiciones, cuáles son las variables que determinan que se use el heurístico 1, el heurístico 2, el heurístico 3, qué propiedades el entorno hacen tal cosa. Pero yo quiero predecir, cuando las condiciones son de este tipo, va a usar el heurístico 1, cuando las condiciones son de este otro tipo, va a ser el heurístico 2. ¿Qué entornos dan lugares, dan lugar a qué inconsistencias en preferencias? Inconsistencia en preferencias es que en ocasiones prefiero una cosa y en otras ocasiones eso que preferí, prefiero otra. ¿Cuándo ocurre eso? Tengo que especificarlo. Y el otro gran problema es que la mitad de las cosas que están basadas, de la literatura experimental que está basado esto, difícilmente se replica. Son experimentos en que los resultados son pobres, no son los más robustos dentro de la psicología. Aquí está. Entonces, este es el modelo Entonces, el modelo general, lo que voy a hacer es qué es una teoría del comportamiento. Bueno, pues es especificación de los elementos de esto que está en esa diapositiva. Entonces, hay un espacio de elección. Hay una función que nos mueve de ese espacio de elección a otro espacio, que esa función es un conjunto de restricciones. A los elementos, entonces ven ustedes que son ahora menos puntitos, a los elementos de ese espacio de restricción se les asigna un valor de acuerdo a una función y finalmente hay una regla de elección que es la que selecciona dentro de esos elementos. La teoría... Teorías de comportamiento, modelos de comportamiento, no son otra cosa que especificación de estas funciones. No hay una sola función. Los modelos económicos tradicionales son una instancia de estas familias. El espacio de elección. Pues puede ir desde cosas tan sencillas como elegir entre una pera o una manzana, hasta cosas tan complicadas como flujos de consumo. Los economistas hablan acerca de, yo estoy eligiendo mi curso de vida, cuando decido estudiar o no estudiar, lo que contemplo es cuánto voy a ganar descontado de aquí hasta que me muera y voy a elegir si estudio o no estudio viendo eso. Entonces, el espacio de elección son flujos de 40, 50, 60 años. Pero mucha gente, cuando le invito a una casa, le digo, ¿qué prefieres? ¿Queso 1 o queso 2? ¿O prefieres X? Y es una sola. Todos, en medio de esos dos, hay 20,000 otros elementos que conforman el espacio de elección. Si yo no tengo claridad acerca de esos elementos, es muy difícil que yo pueda tener un modelo. Puede haber, en el espacio de elección, puede también haber variaciones en el tiempo de disponibilidad. O sea, las elecciones pueden ser entre lo hago en invierno, lo hago en el verano, me voy de vacaciones en Semana Santa, no me voy de vacaciones en Semana Santa. Estoy eligiendo no entre cosas que puedo obtener, sino entre cosas que están disponibles en diferentes tiempos. Pueden consistir de combinaciones de dimensiones como cantidad, tiempo y demora. O sea, la misma cantidad puede venir con cierta probabilidad, la misma cantidad puede venir con cierta demora. Pueden ser elementos definidos por consecuencias o por atributos. Puedo decir, la consecuencia es, estoy eligiendo entre una consecuencia que es esta combinación, o estoy eligiendo entre atributos de consecuencias. Pueden ser consecuencias para otros agentes. Lo que yo hago afecta también a otras personas. Y hay gente que le gusta que le vaya bien a otras personas y hay otros que les gusta que le vaya mal a otras personas. Pues esos también son elementos del espacio de elección. ¿Qué define el espacio de elección? Y esto es importante. El espacio de elección no lo defino yo, experimentador. El espacio de elección está definido por el nicho del organismo. ¿Sí? Cada uno de nosotros, cada especie y cada uno de nosotros y cada circunstancia tiene su propio espacio de elección. Cuando voy al súper a comprar fruta,
mi espacio de elección está definido por el hecho de que voy a súper a comprar fruta para la comida de esa mañana, para el desayuno de esa mañana. Cuando voy a comprar víveres para ir de vacaciones por un mes, mi espacio de elección son las combinaciones de todos los víveres que puedo comprar que son necesarios para ese mes. El espacio de elección, por lo tanto, depende de qué, qué quiere ser. ¿De qué depende el espacio de elección? Pues depende de la evolución del proceso evolutivo. Para diferentes organismos su espacio de elección va a ser diferente. Las circunstancias en las que va a operar van a ser diferentes. Depende del aprendizaje. Depende de factores de atención y factores motivacionales. Para que tengan un ejemplo de las dificultades de estos y cómo las inconsistencias no son tan inconsistentes. Imaginen que les pregunto, hay más muchachas que muchachos, creo. Bueno. ¿Cómo se llama el actor de La La Land? Ryan Gosling, ok. Les pregunto acerca, ¿están ustedes llegando a una isla desierta y van con Ryan Gosling, las muchachas, los muchachos van con no sé quién sea, y les digo, les doy a elegir entre tener 15 minutos de acceso a la red o 15 minutos de acceso a Ryan Gosling perfectamente disponible y gratis. Y les pregunto, ¿qué prefieren? Yo creo que la gran mayoría de las muchachas van a decir, 15 minutos prefiero a Ryan Gosling que 15 minutos de acceso a la red. Y ahora les digo, pero fíjense que los voy a dejar en los voy a dejar en la isla una hora. Sí, pues lo que me toma arreglar el barco. ¿Qué prefieres? ¿Ryan Gosling o la hora de acceso a la red? Como Ryan Gosling se ve una gente que aguanta una hora, seguramente van a decir, prefiero a Ryan Gosling. Pero les digo, voy a tener que, se descompuso una pieza del barco, y voy a tener que regresar y los voy a tener que dejar un día. ¿Qué prefieres? Y son incompatibles, ¿eh? ¿O es Red el día completo o Ryan Gosling el día completo? Yo creo que algunas de ustedes van a empezar a pensarlo. ¿Sí? Y si les digo un año, y si les digo 20 años, entonces cuando le estoy diciendo 5 minutos, media hora, una hora, tal, estoy cambiando la preferencia que ustedes tienen, porque las restricciones, porque el espacio de elección que le estoy poniendo es un espacio diferente. No le estoy dando a elegir entre Ryan Gosling y X minutos de Red. Le estoy dando a elegir entre minutos de Ryan Gosling y minutos de Red en que son incompatibles. Hay que tener ya me pasé, ya salió infinito. Okay. Voy hacia abajo. Bueno, luego, las restricciones pueden ser de dos tipos. A ver, restricciones externas y restricciones internas. Restricciones externas, la primera que tenemos es que siempre hay competencia por el tiempo disponible, lo que los economistas dicen recursos limitados. Pero el recurso limitado para un economista normalmente antes era exclusivamente el presupuesto que tenían. Recurso limitado para en ciencia del comportamiento en general, pues es la disponibilidad del tiempo, lo que es el costo de oportunidad. ¿Sí? Limitaciones en la disponibilidad de un bien en el tiempo, en el espacio, incertidumbre sobre la disponibilidad de ese bien,
Y si estos bienes están constantes o son variables en el tiempo y en el espacio. Entonces, nosotros elegimos con frecuencia entre cosas que van cambiando frecuentemente en el tiempo, no son fijas. Y en ocasiones cambian de forma que son totalmente impredecibles. Esas son restricciones externas. Pero también hay restricciones internas. ¿Sí? Son las restricciones internas son los mecanismos perceptuales, cognitivos, atencionales y de aprendizaje que permiten hacer contacto con las restricciones externas. Si soy invidente, dicen, pero a ver, ¿cómo no te das cuenta que en el color rojo hay más dinero que en el color verde? Pues no, no me doy cuenta. ¿Sí? Entonces no voy a optimizar. Pero no, no es porque no es un problema del modelo, es un problema que hay una restricción interna. La restricción interna, sin embargo, más importante es cómo se aprende acerca de las restricciones. Y ese es el otro tema que estudian los psicólogos. Un economista diría, maximizo bajo sujeto a estas restricciones. Y nosotros diríamos, maximizo sujeto a estas restricciones y las restricciones se aprenden de esta forma, se hace contacto con estas restricciones de esta forma. ¿Qué estudian los psicólogos al final de cuentas? Pues estudiamos cómo se adquiere el conocimiento y cómo ese conocimiento se traduce en conducta adaptada. Y luego viene el tercer elemento, que era la función de valor. Y la función de valor es lo que estudian los psicólogos desde la mitad del siglo XIX, que es la psicofísica. ¿Qué es la función de valor? La función de valor es la que transforma elementos de elección posible a una escala de valor, que les puede asignar un número que llaman una variable de decisión. Los que estudian también los psicólogos son los mecanismos de aprendizaje que cambian el valor de las elecciones. O sea, no nada más tenemos que asignarle valor a lo que podemos obtener, sino que le asignamos valor a aquello que nos produce lo que podemos obtener, aquello que produce las consecuencias. Y finalmente viene la regla de elección, y hay tres reglas de elección que son muy populares, la de maximización, que es la más popular, la lexicográfica, y la cuantal, que tiene también su origen, lexicográfica y la cuantal tienen su origen en la psicología, desde principios del siglo XX. Las respuestas a las preguntas anteriores conforman un mapa de posibles modelos representacionales útiles para diferentes propósitos. Yo puedo tener un modelo que diga el espacio de elementos de elección son tales, el modelo de aprendizaje es tal, la restricción es tal, la regla de elección es tal, es un modelo. Puedo tener N número de modelos con las posibles combinaciones de esto. Teoría económica estándar es un miembro de esta familia de modelos de la ciencia del comportamiento. No es el modelo, es uno de los modelos de la ciencia del comportamiento, que es extraordinariamente exitosa en muchos de los dominios que se propone representar. Ustedes platican con un economista y le dicen, oye, dime ahorita si la persona se va a levantar o no. Pues sí, no, mi modelo no tiene nada que ver con si la persona se va a levantar o no, estoy hablando de agregados. Pregúntame mi modelo, y por eso puedo omitir, no puedo preocuparme por las restricciones que tú te preocupas, no puedo preocuparme por detalles de los que tú te preocupas. Para otros dominios, diferentes especificaciones del modelo pueden ser mejores vehículos representacionales. ¿Qué requerimos? Una teoría más general. ¿Qué hace la teoría más general? La teoría más general lo que dice es, ¿cuál es el dominio de los modelos? O sea, el modelo representa. Teoría de selección natural es un modelo. ¿Sí? Pero hay una teoría que nos dice, en este dominio, teoría de selección natural es el modelo, es un posible modelo. En este otro dominio, teoría de selección natural no es un posible modelo porque no se cumplen las propiedades necesarias para que el modelo sea aplicable. Entonces, necesitamos una teoría más general que diga cuándo el modelo estándar económico es aplicable porque se satisfacen ciertas propiedades y cuándo no es aplicable. Y cuándo otro tipo de modelos es aplicable porque se satisfacen otro tipo de condiciones. Es una teoría más general.
Por eso les decía hace un rato, si yo hablo de heurísticos, tengo que tener un modelo que me diga cuándo los heurísticos se usan y cuándo no. Tenía un par de ejemplos, adicciones. Como va a haber varios economistas platicando, ha habido varios economistas, no voy a hablar de problemas propiamente del ámbito de ellos, voy a hablar de algo que a lo mejor le interesa un poquito más a los psicólogos. Adicciones. Lean ustedes cualquier cosa sobre adicciones. Es enfermedad crónica, es una enfermedad. Es una enfermedad de la cual uno no se puede recuperar, no hay cambios, ¿sí? Y cada vez es peor, ¿sí? Los modelos de selección predicen algo diferente. Predicen justo lo que se ha obtenido. Estas curvas, estas son funciones acumuladas de la probabilidad de que se deje de consumir, se deje llevar a cabo alguna conducta adictiva. No alcanzo a ver cuál es cuál. La que está más hacia allá es alcohol, ¿sí? Pero son tres, es alcohol, no sé si es marihuana o alguna otra droga, ¿sí? Lo que está diciendo es que cada año, ¿sí?, decrementa proporcionalmente, son funciones exponenciales, decrementa proporcionalmente el número de gente que abandona el consumo de esa droga. Tenemos que entender por qué eso ocurre, ¿sí? Es contrario totalmente a lo que le estaban señalando. Voy a darles un ejemplo de por qué sirve esto y por qué sirve para determinar si vale la pena intervenir o no, porque es otro problema importante. Cuando hablan de preferencias inconsistentes, el estudio, el ejemplo más dominante en la literatura son las preferencias intertemporales. El hecho de que en ciertas circunstancias prefiero algo que es inmediato, pero pequeño, sobre algo que es grande, pero demorado, pero en otras circunstancias cambio mis preferencias. A la hora de irme a acostar, prefiero poner el despertador para levantarme temprano y llegar a la clase de Arturo. Una vez que sea la mañana, lo que prefiero es apagar el despertador y quedarme acostado en la cama y evitar la clase de Arturo. Este es un experimento con palomas. Por cierto, eso se me olvidó de hacerles otra pequeña anécdota. Cuando estaba estudiando el doctorado, había otro muchacho mexicano que estaba estudiando el doctorado en MIT, en economía. Y pues, como éramos nada más tres o cuatro mexicanos, nos conocíamos, y un día yo trabajaba en un laboratorio con animales, y le trataba de explicar qué hacía. Y dice, necesito ir a ver, va a ver. Vio los experimentos, vio mis resultados y dijo, finalmente encontré un organismo que se comporta como los modelos que me enseñan en economía se deben comportar. Las palomas son extraordinariamente racionales. Bueno, esto en la original está a colores. Aquí representa la parte de arriba, son dos teclas, a la paloma se le presentan dos teclas. Picar una tecla, la que está arriba, produce una cantidad pequeña de acceso a la comida. Picar la otra tecla, la que está abajo, produce comida de mayor cantidad, pero con una demora. Los animales consistentemente prefieren siempre la inmediata sobre la demorada, la inmediata pequeña. Desde una perspectiva, dirían, no están optimizando, porque a largo plazo van a perder por escoger la inmediata pequeña. Les convendría escoger la demorada, porque a largo plazo va a ser mucho mayor la ganancia, ¿sí? Si yo ahora le incremento el tiempo, enciendo las teclas y dejo pasar un tiempo antes de que le presente la oportunidad de responder a la pequeña o a la grande, aún más demorada, lo único que le hice, le aumenté 20 segundos a los tiempos, se invierten las preferencias. Ahora las palomas empiezan a preferir la demorada a largo plazo sobre la inmediata. Entonces, en un tiempo prefieren una, en un tiempo diferente prefieren la otra. Son preferencias aparentemente inconsistentes. Tienen. El otro punto que ya no me va a dar tiempo a hacer es que todo esto tiene sentido si lo pongo en términos de teoría evolutiva y que debemos de ver siempre teoría evolutiva para tratar de entender cuando cierto comportamiento optimiza o no optimiza. Y es muy fácil de entender simplemente si asumo que hay
Voy a asumir lo más sencillo. Los organismos siempre escogen, momento a momento, la opción que tiene mayor valor. Es la regla que voy a decir. Lo único que voy a suponer adicional es que el valor de las consecuencias decae en el tiempo, como las funciones que están ahí. Y voy a distinguir entre dos formas en las cuales decae. Una decae proporcionalmente, vamos a decir, cada segundo que incrementa la duración, el tiempo a obtener la recompensa, disminuye el valor 0.1. Siempre es 0.1. Son las curvas que están arriba, son las curvas exponenciales. Si notan ustedes, esas curvas no se cruzan. Las curvas de abajo son generadas por una función hiperboloide. Es una función en la cual el descuento es cada vez más pronunciado conforme más cercano está el tiempo, el acceso a la recompensa. Y esas funciones se cruzan. En este caso particular, no hay nada de inconsistente. O sea, el resultado es inconsistente. El resultado es inconsistente. Pero lo que subyace no es inconsistente, lo que subyace es perfectamente consistente. Los animales escogen, segundo a segundo, aquella opción que tiene mayor valor. Y lo único que cambia es que la función de valor tiene esa forma particular. Los muchachos adolescentes les gusta salir los fines de semana y tomar una copa un número X de veces. ¿Qué hacemos? ¿Tienen un problema o no tienen un problema? ¿Cómo sé si es algo que yo debo de intervenir o no debo de intervenir? ¿Sí? Dice, debemos de intervenir porque es un indicador de que hay una adicción, ¿sí? De que el alcohol es una tentación. ¿Cómo podemos distinguir entre eso? Viendo el comportamiento de los organismos. Un par de economistas hicieron exactamente 20 años después un argumento teórico de lo que hizo Racklin y Green experimentalmente 20 años antes. Lo voy a poner así. Imaginen que yo les doy a escoger, antes de que salgan a la fiesta, los invito a una de dos posibles fiestas. En una de las fiestas hay alcohol y en otra de las fiestas no hay alcohol. Si ustedes prefieren ir a la fiesta donde no hay alcohol, ¿sí? Si ya están en la fiesta donde hay alcohol, ustedes van a consumir el alcohol, sin duda, ¿sí? Pero estoy hablando de que lo estoy invitando para el fin de semana siguiente. Para el fin de semana siguiente les digo una fiesta con alcohol o una fiesta sin alcohol, ¿sí? Si ustedes aquí, el espacio de elección son fiestas en las cuales existe, está presente o no está presente un elemento, en este caso el alcohol. ¿Cómo sé si el alcohol efectivamente es una tentación? ¿Cómo sé qué vale el alcohol? Bueno, si la gente prefiere la fiesta con alcohol, aunque está dos semanas antes de la fiesta, el alcohol no es una adicción, el consumir alcohol no es una adicción, simplemente le gusta el alcohol siempre. Si por el contrario prefiere una fiesta sin alcohol dos semanas antes, es una persona que detecta en su espacio de elección, está considerando espacios en los cuales existe un elemento que le disminuye su utilidad, de espacios donde no existe ese elemento y no le disminuye su utilidad. ¿Harán las palomas eso? Pues las palomas hacen exactamente eso. La paloma le doy a elegir ahora entre dos teclas, las que están negras ahí en la pantalla. La tecla de arriba le lleva a dos posibles oportunidades. La de arriba, que es comida inmediata, o la de abajo, que es comida mayor, pero demorada. Si el tiempo entre la negra y las dos opciones blancas es muy cortito, los animales siempre prefieren la inmediata pequeña. Ahora les voy a dar, sin embargo, otra opción, que es la tecla negra. Esa tecla negra, picarla solamente es un menú que no está en este caso la consecuencia inmediata pequeña. Lo único que tienen es la grande demorada. Si yo incremento el tiempo entre las negras y las blancas, los animales cambian de preferir la negra que le da las dos opciones a la negra que le da la que
prefieren el menú con las dos opciones al menú con una sola opción. La otra, me quedan 5 minutos. La otra, el otro gran problema, dos problemas adicionales en lo que llaman economía conductual, tiene que ver con consecuencias probabilísticas y tiene que ver con consecuencias que recibe alguien más, actos míos que tienen consecuencias para alguien más. Las consecuencias probabilísticas, todos los han visto en los cursos dentro de la facultad, que es la teoría de prospecto de Kahneman y Tversky, que es, la resumo en esta figura que está aquí, y lo único que está diciendo es que las consecuencias se valoran en función de un punto de referencia, o sea, no gano 10 pesos, sino que gano es la diferencia entre lo que tenía y lo que ahorita me dan, que la parte de arriba es de ganancias, la parte de abajo es de pérdidas, la parte de ganancias implica que son adversos al riesgo, la parte de pérdidas implica que son propensos al riesgo y es más pronunciada la parte de pérdidas que la parte de ganancia, y con esta función de utilidad yo puedo escribir casi todos los fenómenos que interesan en esta área. Hay un pequeño problema con esto, y es que toda esta literatura se hizo con experimentos en los cuales se le presentaba a las personas, a ver, ¿usted qué prefiere? Tal cosa con tal probabilidad, pero tal cosa con otra probabilidad. Cuando ustedes hacen estos mismos experimentos en donde las personas tienen que aprender las probabilidades, donde van, repiten 100, 200, 300 veces la elección, todos los resultados que se obtienen son exactamente lo opuesto a lo que predice esto. Entonces hay que saber si lo que estamos estudiando estamos estudiando lecciones de una sola vez donde no hay aprendizaje o estamos estudiando lecciones de varias veces donde hay aprendizaje. ¿Qué es esto que está aquí? Termino con diseño de… Todo este conocimiento nos es útil para diseñar arquitecturas de incentivo, ¿sí? ¿Qué son estas arquitecturas? Pues es el estudio de diseños que disponen consecuencias para el incremento o decremento de un comportamiento tomando ventaja de las estructuras de preferencia y la forma como se aprende sobre las consecuencias, en particular sobre la probabilidad de las mismas. Noten, todas estas tres cositas tienen que ocurrir para que yo pueda tener un buen diseño de arquitectura de incentivos. Si no conozco eso, no es posible tenerlo. No se preocupen, no están haciendo nada mal porque no hay un mundo sin estructura de incentivos, todos los tienen, ¿sí? Porque todos estamos llenos de restricciones. Leen la literatura y hay arquitecturas personales, arquitecturas gubernamentales, hay incentivos duros, incentivos suaves. Este año ya se publicó libros de ayuda personal basados en modelos bayesianos del aprendizaje. Y ayer se publicó un libro del grupo que estaba en la unidad de Notch de Inglaterra para Baby Steps, ¿no? Para hacerlo pequeño. Entonces, esas son las arquitecturas personales donde uno diseña sus propios arreglos de incentivos. Tenía muchos ejemplos sobre algunos de estos diseños, déjenme terminar. Para instrumentar estos programas es importantísimo tener cuidado en ello. El diseñarlo no es suficiente. Primero tenemos que tener una buena justificación para la intervención. Tenemos que trabajamos en escala, empezamos con un sistema pequeño, evaluamos y vemos si eso se puede hacer a mediana y a gran escala. Tenemos que ver la validez externa de lo que estamos usando. La conclusión, pues la misma con la que ya inicié, ¿sí? En otras palabras, debemos de conocer perfectamente bien qué es lo que estamos haciendo. Es mi laboratorio, o el laboratorio de mis estudiantes. Esos son mis datos.
Algo que no que olvidé es que este año tengo la cátedra Ezequiela Chávez. Y como parte de esa cátedra tengo que hacer una serie de actividades. Entonces, de agosto a noviembre voy a dar 5 conferencias en donde estos temas que estoy hablando, cada uno de ellos, no una hora, sino hora y media, voy a hacerlo y voy a tratar de terminar con un pequeño libro introductorio sobre el tema. Están bienvenidos los que quieran entrar. Y para los estudiantes que estén más avanzados, voy a dar un curso de economía. Voy a dar un curso que se iba a llamar economía conductual, pero no lo voy a llamar así. Para estudiantes un poquito más avanzados también el semestre que viene en el seminario. Pues son los datos. Quien quiera comunicarse conmigo, adelante. Se van a sorprender, pero en el laboratorio, y con eso termino. Ayer, no sé si está Vladimir Orduña aquí. Vladimir y un estudiante de doctorado, colaboré un poquito con ellos y nos publicaron, nos acaban de decir que se publicó un artículo en una revista muy importante, se llama Behavioral Processes, donde trabajando con palomas, con ratas en este caso, analizamos el problema de costos hundidos y lo que encontramos es que los costos hundidos desaparecen cuando le damos información al animal. Para las palomas, las palomas responden óptimamente si les doy una señal que les indica cuántas respuestas quedan para obtener algo mejor. Y las ratas ni siquiera necesitan esa señal. Las ratas usan su propio, van contando cuántas conductas llevan, cuánto han gastado en conducta para saber si les conviene ganar o no. Es algo que se puede hacer. Acabamos de mandar a publicar también otro artículo en el que yo creo que es el primer artículo, es de un estudiante que está aquí con nosotros, donde se le da la opción al animal de consecuencias positivas iguales en 2 opciones, pero una tiene consecuencias negativas y la otra no. Y lo que se varía es la duración, el tiempo a la consecuencia negativa y se encuentra efectivamente lo mismo que encontramos en otros casos, que es un modelo de lo que pasa cuando un muchacho toma y la pasa realmente bien cuando está tomando y es hasta 20, 30 años después que tiene las consecuencias negativas. Los muchachos son bien racionales, no tienen consecuencias negativas cuando están tomando a los 18, 19 años, excepto que viajen en BMW, que hay que evitarlos. Y es un laboratorio en donde están estudiando cómo estiman, cómo aprenden sobre probabilidades, modelos de aprendizaje en teoría de juegos, modelos sobre experimentos sobre transitividad y experimentos de elección intertemporal comparando descuento probabilístico, descuento temporal con modelos de consecuencias de atributos, modelos de consecuencias de otro tipo de consecuencias. Entonces, quien quiera saber qué ocurre en ese laboratorio que tiene que ver con esto, bienvenido, pueden mandarme un correo, pueden irnos a visitar como gusto, así les doy las gracias y espero el aplauso. Bueno, pasemos rápidamente a la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta para el doctor Arturo Bouzas? A ver, por allá, micrófonos. Va para allá, Celsi. Muchas gracias por la charla, me pareció muy, muy interesante. Yo soy economista y estoy trabajando temas de economía del comportamiento. Mi tesis de maestría y doctorado ha sido sobre temas relacionados a economía del comportamiento, heurísticas, sesgos cognitivos, etc. Y bueno, me parece interesante, digamos, este debate que hay, digamos, en cómo es el comportamiento de los agentes, etc. A mí lo que me gustaría, por un lado, comentar es que los padres de la economía del comportamiento, Richard Thaler y Cass Sunstein, han sido pues, economistas y un abogado que han tratado de mostrar que los comportamientos de los agentes no solo responden a incentivos, ellos tienen esta distinción entre los llamados econs y los humanos.
y los econs, digamos, serían los seres completamente racionales, que solo responden a incentivos, que tienen una estructura completamente lógica de pensamiento, carentes de emociones, carentes de la pasionalidad, etcétera. Y ellos lo que tratan de hacer ver es que hay múltiples contextos en los cuales presentar la misma estructura de incentivos de forma distinta genera cambios en el comportamiento de los humanos, cosa que los econs, por decirlo de alguna forma, sería irrelevante, ¿no? Entonces, en este caso, me gustaría preguntar qué opina del trabajo de Thaler y Sunstein con respecto a esto que le llaman framing, que sería, digamos, esta forma de decir que los incentivos no siempre son la explicación de las conductas de los agentes. En ocasiones, cuando tengo muchos amigos economistas, estamos en una reunión y dicen, parece que tú eres el economista, y el economista dice, parece que yo soy el psicólogo. Lo que traté de señalar es que yo puedo tener un modelo, o sea, no distingo entre incentivos o no incentivos, tengo un modelo en el cual tengo que caracterizar en forma completa el problema que está resolviendo un agente, ¿sí? Los agentes no nada más maximizan para obtener cierto tipo de incentivos, tengo que especificar cuáles son las restricciones, tengo que especificar la función de valor, tengo que especificar la función de elección. Entonces, el modelo completo tiene que tener todo eso. Entonces, yo creo que es un error, desde mi perspectiva, es un buen negocio, ¿sí? Porque abrió la oportunidad de mucho trabajo. Pero creo que es un error pensar que existe un modelo y que existen anomalías que requieren de modificación sustantiva al modelo, sin haber supuesto, sin haber pensado primero qué se puede modificar de ese modelo que lo hiciera compatible. ¿Qué ha pasado en economía? ¿Qué ha pasado en economía? Ustedes ven en economía hoy en día, yo distingo, me parece, obviamente es muy buen trabajo y le dieron a alguien un premio Nobel, etcétera, ¿no? Pero hay dos tipos de abordarlo. Al principio, la gente, los economistas que trabajaban en el área, decían, ¿cómo le hago para resolver una inconsistencia que yo estoy observando? Tengo este modelo particular y hay un dato que no me checa, un dato que no queda, ¿sí? ¿Cómo le hago para resolverlo? Y toman parte de la psicología, que no es lo mejor de la psicología. No es lo mejor de la psicología, porque no está bien especificada, ¿sí? Entonces, ciertamente trabajamos, puedo tener un modelo de heurístico, ciertamente tengo que analizar más el problema, pero si yo hablo simplemente de framing, fíjense, lo que yo dije es, en las restricciones, especificar las restricciones son el framing, cada vez dije hay restricciones internas, ¿verdad? Cómo yo percibo las restricciones, ese es un framing, y yo puedo alterarlo. Pero entonces yo necesito estudiar, decir simplemente hay un frame diferente, no me sirve, ¿sí? Lo que yo necesito es un modelo que me diga por qué la gente usa un frame, un marco de referencia y en otro marco de referencia. ¿Qué determina el uso de uno versus el uso del otro? Necesito hacerlo mucho más detallado. Para poder hacer eso, me mantengo dentro del esquema de optimización bajo restricciones, ¿sí? Pero amplío mi estudio de cuáles son esas posibles restricciones, que es un poco lo que se hace en biología evolutiva. ¿Sí? Parto del supuesto de que voy a estar maximizando con restricciones y busco cuáles son las restricciones. ¿Qué ocurre? Otro grupo de economistas hoy en día, curiosamente son los macroeconomistas los que hacen esto, están estudiando lo mismo que están estudiando los psicólogos experimentales, y en lugar de tener de hablar de heurísticos o de hablar de este tipo de cosas que se hablan en los libros que se venden populares, ¿sí? Están usando los modelos de optimización en los cuales asumen, por ejemplo, para descuento temporal, ya no hablan de funciones de descuento temporal, hablan de funciones psicofísicas de percepción. Si hablan sobre por qué seleccionamos ciertos factores y no otros, hablan sobre modelos de atención que determina que la atención se dirija, estoy escogiendo entre diferentes cosas,
ahí va a haber variables que hagan que la atención se dirija sobre ciertos aspectos de eso y no sobre otros aspectos. Entonces, yo creo que hay una combinación riquísima entre lo que se hace en psicología experimental y lo que se está haciendo ya en economía, que rebasa con mucho lo que se hizo en la parte de economía, al inicio de economía conductual. Muchas gracias, doctor. Pasaremos, yo sé que hay muchas preguntas, pero vamos a pasar a la siguiente ponencia y si podemos darle un poquito más tiempo a las preguntas, si el doctor se puede quedar, abriremos el espacio de preguntas con los dos ponentes ya aquí arriba. Un aplauso, por favor, al doctor Bouzas. Bueno, a continuación pasaremos a nuestra última conferencia del ciclo. El doctor Miguel Torres es nuestro siguiente ponente. Él nos estará hablando de riesgos ignorados y fragilidad financiera. El doctor es economista con especialidad en economía financiera cuenta con estudios de posgrado en física por el Instituto de Tecnológico de Massachusetts. Actualmente es investigador en el área analítica del Grupo Financiero Banorte, donde trabaja temas de Machine Learning y Economía del Comportamiento, y también es profesor en la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, la EGADE. El día de hoy, ya dijimos, el doctor nos platicará de riesgos ignorados y fragilidad financiera y, bueno, los principios psicológicos que el doctor Bouzas nos comentó un poquito, los va a retomar el doctor Miguel Torres. Por favor, un aplauso al doctor José Miguel Torres. Bien, buenos días, gracias por estar aquí. Primero voy a empezar platicándoles un poco sobre mis antecedentes. Mi licenciatura soy contador público, después obtuve una maestría y una maestría en economía por el ITAM, después hice un doctorado en economía en la Universidad de Harvard y más o menos de manera contemporánea, como bien acaban de mencionar, hice algo de estudios de posgrado en física en el MIT, una universidad vecina de Harvard. Yo empecé el doctorado en el año 2000, justamente era cuando el área de Behavioral Economics, de hecho todavía no existía una buena traducción al español, creo, estaba tomando mucha fuerza, y cuando empecé a meter de lleno en el área fue por allá de 2008, cuando regresé para acá, para México. Me tocó dar un curso en el Departamento de Economía del CIDE. Se nos ocurrió experimentar con un curso de economía de behavioral economics, y desde entonces no he abandonado el área. Haciendo un par de referencias a lo que comentó Arturo, creo que hay un par de muy buenas noticias sobre esta simbiosis entre psicología y economía. Por un lado, ahorita la Asociación Americana de Economistas, en palabras del actual presidente, él utiliza el término de que los locos están a cargo del asilo. El año pasado, el presidente de la Asociación Americana de Economistas fue Richard Thaler, este año es Robert Shiller. Justamente se considera que Dick Thaler fue quien introdujo el trabajo de los psicólogos al mainstream de economía. Robert Shiller se considera como de los pioneros en el área de behavioral finance. Otra buena noticia, creo que para ustedes los psicólogos, es de que cada vez más el estudio del comportamiento individual se le está prestando más atención en economía y menos atención al tema del comportamiento agregado. De hecho, justamente otra parte del trabajo que estoy haciendo aquí en Banorte es empezar a analizar
el comportamiento de los clientes a nivel individual para tratar de mejorar nuestra oferta de productos y servicios hacia ellos. No es que se nos haya ocurrido ayer o hace 5 años que estudiar el comportamiento individual era importante, pero un cambio importante que ha ocurrido en los últimos 5 o 10 años es un progreso tecnológico impresionante, sobre todo en el área de computación, que nos está permitiendo analizar bases de datos masivas, y es justamente estos machine learning by big data, es otro nombre que recibe. Y bien, bueno, vamos a empezar con un ejemplo. En realidad, la presentación que preparé es un modelo. Lo único que pretendo es darles una ligera muestra del tipo de modelos que estamos trabajando, relativamente secundario para fines de la presentación. Así es que vamos a empezar con un ejemplo de la relevancia justamente de estos insights de psicología en el mundo real. Vamos a empezar con una pregunta que puede parecer muy tonta. ¿Alguien de ustedes metería dinero en un banco si el banco les dijera que van a perder sobre su inversión? No. Bien, la pregunta parece tonta. Sin embargo, creo que ahorita les voy a demostrar que no es tan tonta. Vamos a jugar el siguiente experimento, es muy famoso en economía. Vamos a suponer que tenemos 2 individuos. Estoy yo y está otra persona. A mí me cae literalmente del cielo un billete de 100 pesos y el juego en lo que consiste es que yo tengo que hacer una propuesta con la otra persona de cómo repartir estos 100 pesos. Las reglas del juego es que si esta otra persona acepta la propuesta que yo haga, se va a repartir el dinero tal como lo estoy proponiendo yo, y si la otra persona rechaza, nadie se va a quedar con nada. Bien, si ustedes fueran las personas que tuvieran que repartir estos 100 pesos, ¿cuánto propondrían repartir? Exacto, acabo de escuchar un 60-40, un 50-50, de hecho este juego se ha jugado alrededor del mundo y en numerosas ocasiones, y este resultado siempre se encuentra. Entonces hay evidencia de que este tipo de comportamiento es universal, no solo entre diversas regiones del mundo, sino también a lo largo del tiempo. Pero para bien o para mal, este comportamiento es irracional desde un punto de vista económico. Desde un punto de vista económico, la decisión, la propuesta racional debería de ser yo quedarme con 99 pesos y la otra persona quedarse con 1 peso. Si yo hago esta propuesta, ¿qué decisión está enfrentando la otra persona? Si acepta, ¿cuánto va a recibir? Si rechaza, ¿qué es mejor, 1 o 0? Bien, entonces aquí sale la pregunta de por qué, justamente por qué sale esta reacción muy natural, tenemos esta tendencia a repartir 50 y 50. Esto sugiere que la gente no nos gusta tanto el dinero, y esto para nosotros los banqueros es bastante importante, porque si la gente aparentemente no se preocupa, no le importa tanto si va a ganar o perder, pues ¿por qué diablos le tenemos que dar rendimiento sobre sus sobre el dinero que pone con nosotros? Si literalmente, de acuerdo a la propuesta que escuché hace unos minutos y de nueva cuenta que la hemos visto en cualquier cantidad de escenarios, literalmente la gente está dispuesta a por alguna razón a regalar 40 o 50 pesos, pues porque nosotros en el banco justamente deposítenme 100 pesos, les devuelvo 50, les devuelvo 60 a lo mejor, y aparentemente ustedes deberán estar felices porque es lo que este juego sugiere que deberían de hacer. Entonces esto tiene implicaciones muy importantes justamente desde el punto de estrategia de negocios. Esto sugiere que justamente o la mayoría de la gente está mal, está loca desde el punto de vista financiero y económico, e independientemente si es racional o irracional, esto justamente lo que nos tiene trabajando es cuáles son las estrategias óptimas de negocio, dado que la gente parecemos comportarnos de una manera que sugiere que el dinero nos gusta, pero no nos gusta tanto. Entonces, bien, te regreso uno, por favor. Bien. Los economistas obviamente no descubrimos la psicología el día de ayer. De hecho,
probablemente el primer economista moderno, este Adam Smith, su libro más conocido es La riqueza de las naciones, pero tiene otro libro mucho menos conocido que es La teoría de los sentimientos morales. La importancia de los sentimientos, de conceptos como justicia, no son nada nuevos para la profesión. Sin embargo, por mucho tiempo simplemente no dimos con una manera matemática de poder incorporar estos conceptos a nuestros modelos. Esto se hizo posible probablemente apenas en los últimos 30 años y creo que no exagerar que ahorita por lo menos en Estados Unidos, de este lado del Atlántico, el área más activa de investigación dentro de la disciplina económica definitivamente es Behavioral Economics. De hecho, para aquellos que están al tanto de lo que están ocurriendo en empresas bastante famosas como Amazon, Google, Microsoft, Facebook, literalmente se están robando economistas del más alto nivel de los grandes departamentos de economía para incorporarlos a sus equipos ahí de diseño de estrategias de negocios. Que los mercados pueden ser irracionales, de nueva cuenta no es nada nuevo en absoluto. Hay una frase muy famosa de Keynes, una frase que ya tiene una antigüedad de probablemente 100 años, que dice que los mercados pueden mantenerse irracionales más tiempo de él que nosotros podemos mantenernos solventes. De hecho, Keynes, aparte de ser un gran economista, era un tipo increíblemente práctico. Él estaba muy relacionado con el mundo real, por así decirlo. De hecho, tuvo una actividad muy importante en mercados financieros, y cuando trató de desarrollar modelos sobre cuáles son los determinantes de la inversión, llegó a la idea de que la inversión en gran medida es determinada por los famosos espíritus animales, es decir, por el llamado sistema 1 de Kahneman, que seguimos sin saber en realidad qué es. Muy bien. ¿Damos otro? Bien, nuestro punto de partida, psicología cognitiva, esto no tengo mucho que decirles a ustedes, probablemente ustedes tienen más que decirme a mí sobre esto. Los seres humanos no siempre tomamos las mejores decisiones desde el punto de vista económico, y una de las razones son nuestras limitaciones para procesar estímulos y para pensar y para razonar. Aquí tenemos una escena de una película bastante reciente y muy, muy famosa y bastante exitosa en taquilla. ¿Alguien le ubica? Exacto, la película Intensamente. Ahí se recaptura la idea de un gran científico de la computación, Marvin Minsky, de que probablemente la idea esta de Marvin Minsky de la sociedad de la mente, que los individuos no somos exactamente individuos, sino que habitan varias entes dentro de nuestras mentes que tratan de tomar decisiones, y al final del día nuestra personalidad se define por quién tiene el voto más pesado. ¿Seguimos? Estos dos individuos, seguramente también ustedes los conocen más que yo. Psicología cognitiva es el estudio de la representación y procesamiento de la información. Mucha de la investigación de Tversky y Kahneman, esta es una foto, ya se imaginarán, tomada en California, donde más, donde sus líderes giran en torno a las heurísticas, que son mecanismos que solemos utilizar para generar soluciones aproximadas y rápidas a nuestros problemas. Cambiamos, por favor. Aunque pueden acelerar la producción de conocimiento, en ocasiones estas heurísticas pueden generar respuestas incorrectas que en economía las denominamos sesgos. Y no es difícil, de hecho, reconocer en nosotros mismos algunos de estas heurísticas y sesgos. Una heurística particularmente relevante para el modelo que voy a discutir en unos minutos es la heurística de la disponibilidad, que se refiere a nuestra tendencia a creer que es más probable que algo ocurra si por algún accidente estamos muy conscientes del fenómeno. Aquí, de hecho, un evento demasiado reciente. Tristemente, yo creo que casi todos estamos enterados de un accidente bastante lamentable que ocurrió en Reforma, donde estuvo involucrado un auto de superlujo. Bien, esto llevó hace un par de días, literalmente, ayer o antier, en un periódico razonablemente bueno, el Reforma, a decir que lideran en multas vehículos de lujo, como si el promedio mexicano manejáramos un Mercedes-Benz o un BMW. Esto es un excelente ejemplo justamente de la importancia del sesgo de disponibilidad. Resulta que ocurren un par de accidentes, literal, en una avenida famosa con un auto famoso, y ahora resulta que todos los accidentes de México son causados por este tipo de autos. ¿Seguimos? Bien, un ejemplo más relevante para el tema que voy a abordar en mi modelo, tiene que ver con el tema de mercados financieros.
fue la manera que los mercados financieros reaccionaron al triunfo del Brexit y de la victoria de Donald Trump. Ciertamente, como economistas, no lo vemos como un motivo de celebración, pero en mi opinión, estos eventos están muy lejos de significar que el fin del mundo estaba cerca. De hecho, justo un par de días después de que fue la votación en Gran Bretaña para salirse de la Unión Europea, se empezaba a hablar de que el centro financiero de Europa, que está en Londres, andaba viendo si se movía a París o a Frankfurt. No ha pasado absolutamente nada, que iba a haber una aceleración importante de la economía de Inglaterra. No ha pasado absolutamente nada, de hecho le está yendo bastante bien. Una historia no muy distinta ocurrió en Estados Unidos. Llega Trump, dice básicamente nos vamos a aislar, y bueno, aquí en México hemos padecido bastante de esas cosas, pero no ha sido tan feo. Sin embargo, justamente mucha gente, en vez de echarle un vistazo a toda la historia económica, para ver qué ocurrió en fenómenos parecidos a estos en el pasado. De hecho, esto no es nada nuevo. Hace 100 años, probablemente la globalización alcanzó su mayor nivel, y en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, desde el punto de vista comercial, se empezó a cerrar el mundo. Ciertamente no fueron buenas noticias, pero definitivamente no se acabó el mundo, y nada más cuestión de esperar un par de décadas para que de nuevo regresemos a una expansión global. Entonces, bueno, aquí mi punto es que simplemente ocurren este tipo de fenómenos, y la gente, en este caso en particular, se empieza a enfocar exclusivamente en aspectos muy, muy negativos, solo los aspectos negativos del triunfo de estas personas, pero no los aspectos positivos que podría tener las políticas que están proponiendo en estos lugares. Bien, y esto nos lleva al modelo que quiero platicarles muy brevemente el día de hoy, ante una audiencia de economistas. En realidad la parte más importante será la parte matemática, la parte técnica. Aquí yo creo que va a ser mucho más interesante la discusión de las ideas cualitativas del modelo. Y esto tiene que ver con finanzas estructuradas, que estuvieron en el corazón de la crisis financiera de 2007-2008. Finanzas estructuradas básicamente consistió en un empaquetamiento de activos riesgosos, y los trataron de vender, y bueno, de hecho los vendieron con mucho éxito como si fueran activos seguros. Esto llevó a un crecimiento explosivo de la emisión de estructurados, sobre todo asociados a hipotecas, durante las décadas previas al estallido de esta crisis de 2007. Y resultó que en el corazón de la crisis estuvo el reconocimiento de que estos activos eran mucho más riesgosos de lo que se creía. Fue un simple, por así decirlo, error en la valuación, la apreciación de las probabilidades de incumplimiento de estos productos. ¿Seguimos, por favor? Bien, ¿qué son finanzas estructuradas? Se diseñan activos cuyos flujos de efectivo tienen características de riesgo que satisfacen los criterios establecidos por las calificadoras. Ahorita vamos a ver con más detalle qué significa esto con un ejemplo. Esto se logra con dos pasos, pooling y tranching. ¿Seguimos? Bien, vamos a poner esto un poco en contexto. Seguramente la mayoría de ustedes, por lo menos, tienen una idea de que esta gran crisis financiera estuvo asociada con el mercado de las hipotecas, ¿correcto? ¿Cuál fue el gran problema? ¿Qué problema hubo con las hipotecas? Sí, básicamente fue un crecimiento del crédito de una manera muy, muy irresponsable. Nada nuevo en absoluto. De hecho, en México, en cierta forma, lo padecimos antes de la crisis del tequila. Hubo una explosión del crédito y la gente, en vez de utilizarla para cosas, para inversiones buenas, se puso a gastarlos en fiestas, viajes y cosas así. Llega 94, hay que pagar deuda, y justamente como no se invirtió, no había con qué repagar estas cosas. Algo similar ocurrió en el mercado de hipotecas de Estados Unidos. De hecho, fue tal el grado de irresponsabilidad con el que se emitieron estas hipotecas que hubo unas hipotecas que se llamaban Ninja, que es el acrónimo de No Income, No Job, No Assets. Básicamente, presta aunque no tengas trabajo, aunque no tengas ingreso y no tengas activos. ¿Nos regresamos uno, por favor? Bien, entonces vamos a ilustrar esta idea de finanzas estructuradas justamente con un CDO, que no fue más que los bancos emitían hipotecas
y luego las empaquetaban en un portafolio y luego la vendían como un activo. Es literalmente un portafolio de hipotecas. La esperanza era de que el portafolio de hipotecas en su conjunto fuera más seguro que las hipotecas individuales, como lo vamos a tratar de ilustrar a continuación. Entonces, bueno, habíamos comentado que finanzas estructuradas tiene dos pasos, pooling, que no es más que juntar varios activos en un portafolio, y bueno, tranching, ahorita vamos a ver qué es. En pooling, vamos a suponer que tenemos dos bonos de un peso, ambos tienen una probabilidad de incumplimiento de 5%, y en caso de que incumplan, el bono no nos va a pagar nada. Bien, seguimos. Ahora viene el mecanismo interesante, el tranche. Emitamos dos tranches de un dólar contra este portafolio, de un peso contra este portafolio. El tranche junior absorbe el primer peso de pérdidas, paga uno si ambos bonos cumplen y cero si alguno incumple. El tranche senior absorbe pérdidas solo cuando el capital del tranche junior se agota, por lo que incumple solo cuando ambos bonos incumplen. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Tenemos dos bonos, entonces hay cuatro escenarios posibles, que los dos cumplan, que uno cumpla y el otro incumpla, que uno incumpla y el otro cumpla, y que los dos cumplan. Cómo funcionan los tranches es, si los dos bonos cumplen, el principal tranche, el senior, me hace un pago de uno. Si uno de los bonos incumple, uno de los tranches absorbe esa pérdida, el junior, y entonces se paga cero. Y si los dos bonos incumplen, tanto el tranche senior como el tranche junior incumplen. Seguimos, por favor. Bien, entonces aquí tenemos los cuatro escenarios posibles. Que el bono 1 incumpla y que... aquí hay algo... aquí están mal los números. Este es que el bono 1 incumple y este es el bono 2 incumple. Aquí debería de ser el bono 1 cumple y el bono 2 cumple. Desempolvando un poco ahí sus apuntes de ahí de estadística o de probabilidad. Habíamos dicho que la probabilidad de que un bono quiebre, que no pague, es de 5%. Entonces, si recuerdan sus cursos de estadística, la probabilidad conjunta de que los dos no paguen es simplemente el producto de las dos probabilidades. Entonces, justamente tenemos que la probabilidad de que los dos incumplan es 5% por 5%, nos da 0.25%. Hay que recordar que el tranche senior no nos va a pagar cuando los dos bonos incumplen. Entonces, si bien los dos bonos individuales tienen una probabilidad de incumplimiento de 5%, resulta que el tranche senior tiene una probabilidad de incumplimiento de 0.25%, es decir, tiene una probabilidad de incumplimiento 20 veces menor, nada más por el hecho de estar combinando estos dos activos riesgosos en un portafolio. El tranche junior va a incumplir cuando alguno de los dos bonos incumple. Esto va a ocurrir con probabilidad 9.5%, que esto va a ocurrir cuando el bono 1 incumpla y el bono 2 cumpla, o el bono 2 incumpla y el bono 1 cumpla. Entonces, aquí estamos viendo que a partir de dos activos que tienen una probabilidad de incumplimiento de 5%, estamos generando otros dos activos, uno de los cuales tiene una probabilidad de incumplimiento de menos de 1% y otro una probabilidad de incumplimiento de básicamente 10%. Esta muy baja probabilidad de incumplimiento lo hace muy, muy, muy seguro. Y eso lo hace muy atractivo desde el punto de vista de las instituciones financieras, que por regulación, por normatividad, están obligados a invertir en cosas relativamente seguras. ¿Seguimos, por favor? Bien, en caso de correlación perfecta, el riesgo de incumplimiento de ambos tranches sería 5%, es decir, el pooling y el tranching no harían absolutamente nada. Esa probabilidad de 5% de incumplimiento sigue viviendo en estos productos extraños. ¿Seguimos? Bien, entonces, para las finanzas estructuradas es fundamental la posibilidad de armar portafolios de activos y que sus correlaciones de incumplimiento sean muy, muy bajas. Bien, ahora supongamos que ya formamos estos,
ya formamos estos portafolios de bonos para hacer los tranches y vimos que fue posible una reducción muy importante de riesgo de 5% a 0.25%. Entonces uno dice, bueno, ya que acabamos de crear un activo sintético que tiene una probabilidad de incumplimiento de 0.25%, ¿por qué no juntar dos de esos, dos de 0.25 para disminuir todavía más la probabilidad de incumplimiento y poder generar un activo todavía más seguro? ¿Nos regresamos, por favor? Bien, hacemos ahí las matemáticas y resulta que si juntáramos 100 de estos, si juntáramos 100 bonos, no solo dos bonos, 100, y valoramos la probabilidad de incumplimiento del tranche número 10, bajaríamos de nueva cuenta la probabilidad de incumplimiento de 5% a básicamente 3%. Por ciento. ¿Seguimos? Bien, ahora, justamente, ¿qué pasaría si hiciéramos un portafolio de tranches? Es decir, un portafolio de portafolios. A esto lo llamaríamos CDO cuadrada, un estructurado cuadrado, cuya probabilidad de incumplimiento sería 0.50%. Es decir, probabilísticamente, esto significaría que este estructurado cuadrado incumpliría una vez cada 1833 años. En principio parece como un activo muy muy seguro y eso lo llevó a que le dieran calificaciones muy muy altas, es triple A. ¿Seguimos? Bien, durante el auge del crédito previo a la crisis, el tranching permitió justamente a casi el 60% de los estructurados obtener una calificación triple A. Aquí tenemos las calificaciones, por así decirlo, de los bonos individuales. Vemos que una proporción muy baja de los bonos tiene una calificación triple A, que es la calificación máxima. Sin embargo, los portafolios formados a partir, por así decirlo, de esta basura, recibieron calificaciones muy, muy, muy altas. Bien, ¿qué pasaría si la calificadora hubiera cometido un error muy ligero y la verdadera probabilidad de incumplimiento de estos bonos hubiera sido 6% en lugar de 5%. Hay que recordar que cuando la probabilidad de incumplimiento estaba en 5%, este portafolio al cuadrado hubiéramos esperado que incumpliera cada 2000 años. Resulta que si este número se moviera de 5% nada más a 6%, volvemos a hacer los cálculos y resulta que ahora la probabilidad de incumplimiento es 24.67%, es decir, esperamos un incumplimiento cada 4 años. Un error pequeño en la estimación de esta probabilidad de incumplimiento llevó a una variación significativa a las características de seguridad de los portafolios. Bien, los pagos no esperados de estos estructurados pueden ser altamente no lineales, lo que los puede volver sus precios extremadamente sensibles a errores de apreciación. Justamente aquí tenemos en el eje horizontal tenemos la probabilidad de incumplimiento de los bonos originales. Aquí tenemos la probabilidad de incumplimiento de este portafolio llamado de tranches. Y vemos que cuando nos movemos del 5%, cuando tenemos una probabilidad de incumplimiento de menos de 1% al 6%, esta probabilidad se dispara a casi 24%, y si nos fuéramos a una probabilidad de incumplimiento de los bonos del 7%, es decir, una variación muy pequeña en el nivel de riesgo, estos portafolios básicamente tendrían un riesgo total, un 100% de riesgo. Alguien que haya llevado cursos de estadística o que esté familiarizado con el sistema financiero, no es nada trivial justamente determinar la probabilidad de incumplimiento de que un cliente no nos vaya a pagar. Y esto sugiere que justamente errores muy pequeños en esas probabilidades puede llevar a cambios muy importantes en el precio de los productos que ofrecemos los bancos. Bien, seguimos. Fragilidad financiera se define como la facilidad con que cambia los precios de los activos ante las noticias. La gráfica anterior era muy clara. Uno decía, ¿qué tanto puede pasar si el riesgo de incumplimiento se mueve nada más de un 5% o 7%? Pues lo acabamos de ver. Significa que de esperar un accidente cada 2000 años, esperamos un accidente cada 4 años y eso hace toda la diferencia del mundo. Seguimos. Bien, tres profesores justamente trataron de modelar matemáticamente este fenómeno. Son Nicola Geniaioli, él de hecho fue compañero mío de generación en el doctorado, es un italiano, ahorita ya está de regreso en Milán, en la Universidad de Bocconi. Andrés Schleifer, él sigue en Harvard, es un profesor de ahí, y un colega de Schleifer, que es profesor de la Universidad de Chicago. El modelo de ellos
hacen interactuar la capacidad limitada de nuestros cerebros para procesar probabilidades con el abuso de la innovación financiera. Ellos modelaron que esto puede tener efectos muy adversos sobre la solidez del sistema financiero. Bien, vamos a ver muy rápidamente las características principales del modelo. Obviamente la matemática no la vamos a hacer aquí en absoluto. El modelo de GSB tiene dos agentes, tiene tres periodos, tiene dos activos y tres estados de la naturaleza. Sobre los agentes, los habitantes de la economía son un inversionista y un intermediario financiero. El inversionista es extremadamente averso al riesgo. Si se acuerdan de la gráfica de la presentación anterior, de la famosa S de este Kahneman y Tversky, sabemos que desde el punto de vista matemático, pues, aversión al riesgo se asocia con una función de utilidad cóncava. Aversión extrema al riesgo es literalmente concavidad extrema. Por el otro lado tenemos el intermediario financiero, que es neutral al riesgo. ¿Alguien sabe qué forma tiene la función de utilidad de alguien neutral al riesgo? Ya sabemos que alguien averso al riesgo tiene una curvatura, es la segunda parte de la S de Kahneman y Tversky. La parte del amor al riesgo es la parte de la región de las pérdidas, tiene convexidad. Entonces, alguien que sea neutral al riesgo no tiene no es ni cóncava ni convexa. Si no es ni cóncava ni convexa, lo que nos queda es una función de utilidad lineal. Bien, este intermediario financiero puede practicar innovación financiera para crear activos seguros a partir de activos riesgosos, justamente utilizando la técnica de las finanzas estructuradas. ¿Seguimos? Bien, los periodos del modelo. Recordemos que son tres periodos de este modelo. La economía dura tres periodos, el periodo 0, 1 y 2. Los pagos de los activos se reciben en el tercer periodo, en T igual a 2. En T igual a 0 se negocian activos. En T igual a 1 se observa una señal sobre el estado de la economía en T2 y se permite un rebalanceo de portafolios. Sobre los activos y el estado de la economía. B es el activo libre de riesgo y paga una tasa de interés R. El activo riesgoso, que lo vamos a denotar con la letra A de acciones, tiene tres pagos posibles: YG, YD, YR, donde YG va a ser el pago que nos va a hacer la acción en caso de que la economía esté bien, en caso de crecimiento. YD va a ser el pago que vamos a recibir de la acción en caso de que haya una desaceleración. Y YR va a ser el pago de la acción en caso de que la economía entre en recesión. Vamos a denotar las probabilidades de estos tres estados por la letra pi. ¿Seguimos? Inicialmente los activos son propiedad del intermediario y la oferta de ambos activos es 1. Bien, ¿qué buscan los agentes? También, como bien mencionado en la presentación anterior, la técnica básica de trabajar nosotros los economistas es cuál es el objetivo de los agentes. Típicamente es maximizar algo, minimizar algo, sujeto a alguna restricción. Entonces, bueno, eso ya lo planteamos matemáticamente a través de un lagrangiano, con lo que se quede. W es la riqueza del inversionista, cuya función de utilidad es de la forma... su utilidad es la utilidad que deriva del consumo del día de hoy más la utilidad que deriva del consumo en el último periodo. Este nivel de aversión al riesgo extrema significa que matemáticamente lo vamos a modelar como la función de mínimo. Teta es una medida del deseo de posponer el consumo, es una medida de la impaciencia. De hecho, entre más alto sea teta, significa que los agentes son más pacientes. Y bueno, enfrenta cierta restricción presupuestal. El consumo el día de hoy va a ser igual a su riqueza menos lo que tiene que pagar por las acciones que compra, menos lo que tiene que pagar por los bonos que compra, y lo que va a recibir en el segundo periodo es cuántas acciones tiene multiplicada por el pago por acción, más cuántos bonos tiene multiplicado por el pago que hace cada uno de los bonos. ¿Seguimos? El intermediario, neutral al riesgo, simplemente busca maximizar sus ganancias. Sus ganancias es cuánto puede obtener el intermediario financiero del banco hoy por la venta de los activos y cuánto recibe en el último periodo, T igual a 2, de los activos que no puede colocar el día de hoy. ¿Seguimos, por favor? Bien, los autores siguen la idea de pensamiento local que ellos habían trabajado en el año 2010, donde dice que las inferencias de los agentes están basadas en un subconjunto de los estados de la economía, no en el espacio entero. En particular, aquí nuestra economía tiene tres estados posibles de la naturaleza: crecimiento, desaceleración y recesión. Aquí nosotros modelamos esto de
limitaciones de procesamiento de la información o limitaciones mentales, suponiendo que los agentes no pueden tener en la mente todos los posibles estados de la naturaleza, sino nada más un número reducido. También suponemos que en el segundo periodo donde se permite rebalancear este portafolio, Semana Noticias se lleva... lo que ocurre es que los agentes empiezan muy optimistas y luego si de repente llega una mala noticia en el segundo periodo, hay que recordar que hay tres estados de la economía, bueno, neutral y malo. Al principio, por limitaciones mentales, los agentes para decidir su estrategia, nada más toman en cuenta lo que va a pasar en el estado bueno y en el estado neutral, pero si por alguna razón caen noticias negativas, los agentes ignoran el estado neutral y lo sustituyen por el estado malo. ¿Seguimos, por favor? Bien, este supuesto de pensamiento local es consistente con la heurística de disponibilidad. Y de hecho está muy asociado con otra idea que los economistas hemos estado familiarizados, al menos desde los 70s, de Herb Simon. Seguramente muchos de ustedes conocen el trabajo de él, que él empezó a hablar de racionalidad limitada, donde decía no es que los agentes seamos irracionales, es simplemente que no tenemos el ser humano normal no tiene la capacidad de cómputo necesaria para resolver bien los problemas implícitos en la solución de los problemas estándar de economía. Bien. Como referencia también vamos a considerar el caso de expectativas racionales, que es cuando los agentes utilizan toda la información disponible y no nada más la que pueden almacenar temporalmente en sus cabezas. ¿Seguimos? Bien, las soluciones. Empezamos nada más como referencia con expectativas racionales sin innovación financiera. Aquí lo que ocurre, y de nueva cuenta aquí en realidad lo interesante es para un economista, es la parte matemática, no es tanto esto. En el primer periodo las acciones no se negocian, los agentes son extremadamente aversos al riesgo, así es que lo que hacen es evitan las acciones, se enfocan a bonos, estos inversionistas absorben todos los bonos, esta es la función de oferta de los bonos, esta es la función de demanda, aquí se cruza la oferta y la demanda y observamos que el precio de los bonos es máximo. Seguimos, por favor. En el segundo periodo, después de observar la señal, los inversionistas conservan los bonos que compraron en el periodo anterior y el precio se mantiene igual. Las acciones tampoco cambian de manos y su precio solo se ajusta para reflejar la información nueva. Ahora consideremos como referencia expectativas racionales con innovación financiera. El intermediario practica innovación financiera para sintetizar bonos a partir de las acciones. Básicamente lo que hace el banco es, él se queda con las acciones y ofrece a los inversionistas bonos cuyo pago lo va a hacer de lo que obtenga de las acciones. Desde el punto de vista del inversionista, el caso anterior y este son idénticos, excepto porque ahora la oferta efectiva de bonos ha subido. En el primer periodo, de nueva cuenta, no se negocian acciones, y los inversionistas absorben todos los bonos, los reales, por así decirlo, y los artificiales. Pero a diferencia del caso anterior, ahora el precio de las acciones cae por el hecho de que se van a utilizar lo que pagan las acciones para poder hacer el pago de estos bonos artificiales. En el segundo periodo, los inversionistas conservan todos los bonos que se compraron en el primer periodo y el precio se mantiene. Las acciones tampoco se negocian. Y la innovación financiera resulta que genera una ganancia social asociada al relajamiento de las casas de bonos libres de riesgo que va entera para los intermediarios. Hay que recordar que tenemos inversionistas extremadamente aversos al riesgo, ellos están muy interesados en adquirir activos seguros y dado que el intermediario financiero acaba de aumentar la oferta de activos seguros y el intermediario financiero es neutral al riesgo, literalmente lo único que hizo fue trasladar parte del riesgo de los agentes aversos al riesgo a él y ellos no perdieron nada y los agentes aversos al riesgo obtuvieron una ganancia. ¿Seguimos? Bien, ahora incorporemos el supuesto muy importante de pensamiento local, primero sin innovación financiera. Resulta que los resultados de sin innovación financiera, expectativas racionales y pensamiento local llevan a resultados muy parecidos, por lo que nos vamos a ir al caso más interesante, que es, ¿qué pasa? ¿Cambiamos?
cuando tenemos pensamiento local e innovación financiera. Ya habíamos dicho que el intermediario financiero crea bonos sintéticos, bonos artificiales, por lo que la oferta de bonos sube. De las cosas con las que arranca uno de los estudios de economía, ¿qué pasa con los precios cuando aumenta la oferta? Bajan. Entonces, bueno, aquí efectivamente vemos que esperaríamos una caída en el precio de los de los bonos. ¿Seguimos, por favor? Bien, llega el segundo periodo, que es la parte más importante de este modelo. Con buenas noticias, en el segundo periodo no hay ningún cambio, los agentes empezaron optimistas, los agentes permanecen optimistas, entonces básicamente todo sigue igual. Cambiamos de lámina, por favor. Las complicaciones vienen cuando hay malas noticias. Ahora el riesgo es representado por una recesión en lugar de una desaceleración. Y ahora los agentes dejan de considerar a los bonos sintéticos como libres de riesgo. Los inversionistas siempre estuvieron conscientes de que los bonos sintéticos, su pago se derivaba, venía de pagos inseguros. Sin embargo, al principio eran muy optimistas, entonces creían que este activo riesgoso nunca iba a tener ningún problema para que el intermediario financiero pudiera hacer el pago sobre el activo es sintético. Pero ahora que por alguna razón cayó una mala noticia, los agentes se volvieron pesimistas, empiezan a dudar de que el intermediario financiero pueda ser capaz de cumplir con sus compromisos. Dicen, sabes que estos bonos sintéticos, estos bonos artificiales ya no son seguros, y lo que va a ocurrir va a ser una segmentación del mercado. Cambiamos la lámina, por favor. Bien, aquí tenemos ahí una lámina de un par de ecuaciones, nada más para que visualicen el tipo de cosas que estamos empezando a hacer los economistas desde hace como 10 años. Un tipo de economía irreconocible para alguien que haya estudiado economía hace 15 años. Cambiamos, por favor. Bien, resulta que bajo este supuesto, que en español lo que dice es que si la recesión no es tan distinta a una desaceleración, no va a pasar nada. El inversionista va a decir, probablemente el banco va a tener un poco de dificultades para pagarme, pero no va a ser tan difícil. Lo difícil va a venir justamente cuando se cumple esta condición, donde una recesión, si es un estado de la economía significativamente más deprimente, más peligroso que una desaceleración, ya que hay una segmentación total del mercado. Los inversionistas dicen, los bonos, los buenos, los originales, son muy distintos a los de los sintéticos. Ahí los autores hacen un par de cálculos. En los mercados es perfectamente viable, así como que los bancos nos vendan cosas, también siempre están dispuestos a nosotros que les regresemos los activos. Aquí lo que ocurre es que si los bancos no tienen tenemos estos inversionistas extremadamente aversos al riesgo. Ellos dicen, estos bonos sintéticos son muy inseguros, me quiero deshacer de ellos. El banco le dice, ok, regrésamelos, pero me los puedes regresar hasta mi capacidad de pago. Si los bancos no tienen una capacidad, una capitalización alta, van a ser incapaces de absorber una cantidad importante de los bonos, a menos que el precio se desplome. Y aquí es donde, por así decirlo, ya se acaba el modelo de behavioral y luego ya seguimos con nuestros problemas tradicionales de economía. Justamente un banco que es incapaz de dar servicio al cliente simplemente quiebra, y para bien o para mal sabemos que los bancos juegan un rol especialmente importante en las economías. ¿Qué pasaría si el día de mañana quebraran General Motors o Ford? Nos subimos a una bicicleta o subimos cerca de donde trabajamos, nos ponemos a caminar y no las cosas no son tan graves. ¿Qué pasaría si mañana se quiebra un banco? Pierdes el dinero y aparte es el principal medio, es un mecanismo de pago especialmente importante en nuestros tiempos. Regresaríamos a aquella época en la que las actividades económicas dependían del trueque, es decir, para yo poder comprar algo, necesitaba encontrar a alguien que estuviera dispuesto, necesitaba encontrar a alguien interesado en lo que yo tengo que ofrecer,
pero que tuviera lo que yo esté interesado en adquirir. Exactamente. Entonces, bueno, no por nada el sector financiero es de los más regulados de cualquier economía, y el hecho de que haya activos cuyos precios sean muy sensibles al estado de ánimo o a las noticias sobre la economía, puede ser particularmente preocupante desde el punto de vista de política económica. No sorpresivamente, como ya les había adelantado de hecho al principio, esto es relativamente reciente, yo creo que nos lleva más de 10 años, justamente cada vez se presta mucho más atención en no solo los bancos, sino también en los gobiernos, a lo que la gente que hace o hacemos behavioral economics tenemos que decir sobre el comportamiento de la gente de la gente real. ¿Seguimos, por favor? Bien, ¿seguimos? Por último, vamos a asociar este modelo con lo que pasó en el mundo hace casi ya 10 años, 2007, 2008. Debido a que no podían ser utilizadas por Fannie Mae, Freddie Mac y Ginnie Mae, a mediados de los 90 las hipotecas subprime abrieron camino a los mercados de capitales por medio de los estructurados de los que ya hablamos, originados en Wall Street, que tenían dos riesgos muy importantes: una pobre calidad crediticia de los deudores y altos niveles de correlación de incumplimiento debido a la concentración geográfica y temporal de las hipotecas. Además, de hecho, muchos de ellos fueron rebursatilizados, es decir, se hicieron tranches sobre tranches. ¿Seguimos? Como resultado, todo estaba sesgado contra nosotros los inversionistas. Había una probabilidad de incumplimiento individual muy alto, correlaciones muy altas, magnificación de los efectos de los errores de estimación debido al predominio de estas estructuras de CDO cuadradas. La originación de las hipotecas subprime creció de 100 mil millones de dólares a 600 mil millones de dólares entre el 96 y 2006, constituyendo el 22% de las hipotecas al final. La gente no estaba entendiendo lo que estaba pasando con estos portafolios que realmente eran riesgosos, pero esta gente de los bancos decía, no, los combinas y el riesgo se puede pulverizar. ¿Seguimos? ¿Cómo se alcanzó este crecimiento espectacular? Muchos estructurados con calificación AAA ofrecían rendimientos atractivos en comparación con los bonos corporativos, porque su dramático crecimiento coincidió con un periodo de pocos incumplimientos y solo de crecimiento económico. Nadie estaba cuestionando nada. ¿Quién cuestiona las cosas cuando está borracho? ¿Quién cuestiona los precios de un bar cuando está borracho? Nadie. El problema viene cuando hay que pagar y típicamente ya estamos un poco más más consciente de lo que estamos haciendo. Los bancos cobrábamos jugosas comisiones por originar hipotecas y estructurarlas. ¿Seguimos? Por su entendimiento incompleto de las estimaciones, se suele atribuir a las agencias calificadoras la culpa del ascenso y descenso de los estructurados. Sin embargo, también hay evidencia de que este entendimiento deficiente era compartido por el gobierno y por los inversionistas. En circunstancias normales, las correlaciones entre incumplimientos en hipotecas es baja porque típicamente se debe a enfermedades o desempleo. Sin embargo, en tiempos de dificultades económicas generalizadas, mucha gente pierde su trabajo al mismo tiempo y la correlación se da para arriba, y ahí el mecanismo básico del estructurado se desaparece. Desafortunadamente, también hay evidencia de que algunos de los participantes del mercado sabían perfectamente lo que estaba pasando, pero como estaban haciendo mucho dinero, no había muchos incentivos para salirse. De hecho, en julio de 2007... unos meses antes de que explotara este problema, Chuck Prince, el director de Citi, Banamex, advirtió: cuando la música pare, las cosas se van a poner muy feas en términos de liquidez. Se sabía perfectamente lo que iba a pasar. Pero mientras la música siga sonando, tienes que ponerte a bailar, y todavía estábamos bailando. Lástima que el baile se acabó un mes después. Pero había pocos incentivos para salirse. Como ya habíamos comentado antes, se premiaba generosamente a algunos banqueros por las ganancias. Y lo peor que podía pasar, si explotaba todo esto, era que el banco te corrieran. ¿Qué importaba? Los bonos no te los iban a quitar. No había que devolverlos. Las hipotecarias ofrecían créditos con pagos iniciales muy bajos con la idea de que le prestabas a alguien que no tenía capacidad para pagarte. Sin embargo, si a todo el mundo le prestabas, la demanda de casas iba a ir para arriba, el precio de las casas iba a ir para arriba, entonces todos los colaterales de lo que estabas otorgando iba a valer más, y eso te da incentivos a prestarles todavía más. Pasamos, por favor, a otra. Las hipotecarias no conservaban las hipotecas, es decir, estaban pasando la papa caliente a otro. ¿Quién se preocupa? La combinación de requerimientos bajos de capital sobre los activos AAA y la percepción de que eran seguros permitió a los bancos quedarse con tranches. Así es que muchos de estas papas calientes también se quedaron dentro de los bancos al momento de explotar la crisis. ¿En qué estaban pensando los directores de los grandes bancos y sus accionistas? Es posible que la mayoría
de los directores no entendía lo que estaba pasando. Wall Street se estaba llenando de estudiantes inteligentes que podían, que aparentemente podían valorar este tipo de estos productos financieros exóticos. Además, hacer dinero era prestigioso. Por su parte, es posible que los accionistas confiaran en que no tendrían que asumir las pérdidas porque el gobierno estaría ahí para ayudarlos. De ahí sale la famosa frase, está demasiado grande para caer. Si las cosas salen mal, el gobierno me rescata. Si las cosas salen bien, yo me quedo con todas las ganancias. ¿Qué incentivos tengo a salirme? Por último, literalmente hace 15 días, John Kenny, ¿alguien lo ubica? Bueno, es gente que hace trabajo de psicología en la Escuela de Negocios de Chicago. Dice que cada vez más visible el economista va a ser la fuente de ideas sobre el comportamiento que determina las estrategias digitales. Como ya les había adelantado, estas grandes empresas del Internet se están llenando de gente que hace economía y psicología al mismo tiempo y que sabe mucha matemática y computación. Por último, desde el punto de vista de un economista, un buen lugar para empezar. Bueno, este libro no necesita más publicidad. El que probablemente todavía necesita un poco más de publicidad es una excelente biografía que acaba de sacar Mike Lewis sobre la biografía de Tversky y Kahneman, un libro súper recomendable. Pasamos. Libros ya más de economistas. Tenemos Misbehaving de Dick Thaler, donde es un libro publicado el año pasado, donde se relata la historia de la disciplina de Behavioral Economics. Y luego tenemos dos libros muy famosos de grandes promotores de Behavioral Economics, Behavioral Finance en particular, George Akerlof, esposo de la actual presidenta de la Fed en Estados Unidos, del Banco Central, y Robert Shiller, Fishing for Fools y Espíritus Animales. Y luego ya pasamos. Libros ya de corte más para salón de clase, más académicos. El libro de Exuberancia Irracional de Bob Shiller y Mercados Ineficientes de André Schleifer. Y aquí doy por terminada la presentación. Gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias al doctor José Miguel Torres. Quiero dar igual una referencia de como el doctor Arturo Bouzas al actor Ryan Gosling, que sale en una película que precisamente relata la crisis del 2017, The Big Short. Entonces, bueno, cuando yo la vi, me quedó medianamente claro, pero ahora ya me ha abierto los ojos, doctor. Pasamos rápidamente a la parte de preguntas. ¿Alguien que tenga una pregunta para el doctor José Miguel Torres? Por allá, por favor. Muchas gracias por la charla. Me ha parecido muy, muy interesante todas las implicaciones que tiene la economía del comportamiento para las finanzas. Creo yo que es una área muy, muy interesante. En el libro de Thaler, de hecho, él dice que cualquiera que pueda hacer un modelo sobre finanzas puede hacerlo todo, ¿no? Entonces, uh-huh. Por eso lo considero como un gran logro llevar a cabo el proyecto de heurísticas hacia hacer modelos financieros y ya de ahí el paso hacia las políticas públicas. Tengo un par de preguntas. La primera tiene que ver con las hipotecas subprime y todo este proceso de que los bancos estaban vendiendo productos financieros sumamente riesgosos, que pareciera que también se estaban aprovechando de los sesgos cognitivos de las personas, es decir, les estaban ofreciendo algo que ellos sabían que era profundamente riesgoso y lo hacían con un marketing, con un framing, de tal forma que las personas no tomaban decisiones suficientemente racionales. Pero esto era más que nada porque eran presas, digamos, de estos banqueros, ¿no? Es decir, son personas que son vulnerables y justo en ese contexto pues les pintan la historia color de rosa y se metieron en estas hipotecas y posteriormente pues fueron embargados y muchos de ellos perdieron sus casas, ¿no? Entonces, en este contexto me gustaría saber si hay modelos de behavioral economics que explican, digamos, la otra parte, ¿no? Es decir, cómo los agentes fueron presas de este tipo de prácticas. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con si la economía de la behavioral finance
tuvo algo que ver en la llamada innovación financiera de los años del siglo XXI, pues, que se crearon estos fondos de alto riesgo y si ellos asesoraron a estos banqueros. Sí, bueno, contestando tu primera pregunta, efectivamente, hemos hecho bastante, ya hay bastante trabajo sobre cómo predisponer a los agentes mentalmente para inducir su comportamiento. Un par de referencias, estoy casi seguro que ustedes deben ser muy familiar para ustedes, el trabajo de Robert Cialdini, de influencia, y un libro que acaba de sacar hace un par de meses, de persuasión, justamente varias ideas de él, ideas muy psicológicas, los estamos traduciendo al lenguaje de las matemáticas. Sobre tu segunda pregunta, justamente la explotación de estos sesgos cognitivos, volvemos a lo mismo, esto no es nada nuevo en absoluto, lo hemos sabido al menos desde Adam Smith. El único problema en el salón de clase que teníamos los economistas era que no sabíamos cómo pasarle ecuaciones. Sin embargo, eso no era ninguna limitación para que intuitivamente lo entendiéramos y que lo pudiéramos incorporar en estrategias de negocios. De hecho, creo no equivocarme al decir que mucho del trabajo que recientemente hacían psicólogos y mercadotecnistas en varias empresas empiezan a ser sustituidos por economistas que nos echamos un clavado sobre el trabajo, sobre la gran cantidad de trabajo que han hecho estos estas disciplinas, pero siempre se han utilizado. De hecho, revisen libros de historia financiera, por así decirlo. Yo creo que de los libros más famosos, hay un libro del siglo XVII, se llama Confusión de Confusiones, donde describe la bolsa de Ámsterdam. El autor es Joseph de la Vega, el nombre no suena muy holandés, era un judío emigrado de ahí de España, y justamente muchas de estas prácticas, muchas de estas ideas, no solo eran conocidas, sino que se explotaban con bastante éxito en el mundo de los negocios. Estos problemas de empaquetar basura para venderla como oro, tampoco que ocurrieron en 2007-2008, no es nada nueva, ya se ha observado en los 80s. Alguien que ha visto la película de Wall Street, donde salió Michael Douglas, donde abordan el tema de los excesos financieros de los 80s, el fenómeno es exactamente el mismo. En ese momento no fueron hipotecas, fueron bonos emitidos por empresas pequeñas o empresas malas. Michael Milken lo que hizo fue empezar a empaquetarlas y luego decir que gracias al mercado de la bursatilización, recientemente le cambiamos de nombre a tranches, se volvieron seguros, pero son fenómenos demasiado humanos. Y otra cosa que me gustaría comentar muy muy rápido, en alusión a una anécdota que hizo Arturo en su presentación, fue que esta tradición de los economistas de meternos en donde no nos hablan, sobre todo los laboratorios de los psicólogos, afortunadamente sigue viva. Uno de mis compañeros del doctorado, Kit Chen, ahorita es profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de California en Los Ángeles, es un asesor para Uber, por cierto. Él justamente se volvió particularmente famoso entre mi generación del doctorado, porque mientras nosotros estábamos tomando clases en el Departamento de Economía, él misteriosamente se perdía ahí con los psicólogos, y en particular, según nos platicaba, se ponía a hacer experimentos con los monos que tenían ahí en jaula los psicólogos para ver si se comportaban de acuerdo a lo dictado del modelo económico estándar, y también como ya había adelantado Arturo, aparentemente los animales siguen mejor el modelo estándar económico que nosotros los seres humanos hace varios años y todavía al día de hoy. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Tenemos una pregunta de Abel Mendiola. Nos habla de si la economía del comportamiento y el comportamiento administrativo es lo mismo. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Para nosotros los economistas, yo creo que la mejor definición que tenemos de economía es la toma de decisiones.
es tratar de tomar las mejores decisiones, dado que los recursos son limitados, llamémosle dinero, llamémosle tiempo, llamémosle distancia. Entonces, nosotros no hacemos ninguna distinción en el fondo. Yo creo que un buen economista no debe hacer ninguna distinción si estamos hablando de una decisión del gobierno, de una decisión de una empresa, de una decisión del individuo. Estos principios nos gustaría creer, pero eso solo, la última palabra la tiene la evidencia empírica. Nos gustaría creer que los seres humanos somos seres humanos aquí en China y que estos principios en el fondo aplican igual en una empresa que aquí en el salón de clases, que en un banco, que en el gobierno. Entonces, es lo mismo desde mi punto de vista. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí al frente. Bueno, mi pregunta es un poco curiosa, es que referente a bueno, algo que pasó recientemente, eso de la elección del presidente de Estados Unidos, ajá, a mí me causa mucha curiosidad eso de ver que justamente luego de su elección, ves que por ejemplo subió el peso, o sea, ¿eso se debe a qué? Lo podemos platicar después, porque creo que sería desviarnos del tema, y el tiempo siempre aprieta, pero si quieres tratar, después de esto lo platicamos. Eso es más económico y menos psicológico, por eso ahorita te bateo. Por allá atrás, por favor. Gracias. Bueno, ahora con todas estas herramientas que se han venido señalando en cuestión del framing que mencionaba el compañero y de los not yes que mencionaban en el primer día de las conferencias, ¿existe alguna especie de marco regulatorio en cuanto a este tipo de herramientas para ser utilizadas? Esto, bueno, más que nada en cuestión de que no se vuelva a repetir algún tipo de crisis o de recesión. ¿Sí existe, han pensado en regularlo o qué sucede con esta parte, ¿no? Como el uso responsable de esas herramientas? Primero, no, yo soy muy cercano en espíritu a la Escuela de Economía de Chicago, entonces la regulación me revuelve el estómago en general. Pero digo ya, para no batear tu pregunta tan feo, la verdad es que no hay un diálogo tan bueno entre los abogados y los economistas. Entonces, en mi impresión, en mi experiencia, los abogados en general son de la idea de que el comportamiento humano es inmodelable con matemática. Nosotros creemos que es parcialmente modelable, pero como al final del día normalmente ellos son los que ponen las leyes, mientras no nos escuchen más o no se tomen un poco la molestia de aprender un poco más de matemáticas o de aprender algo de economía en general, creo que no va a pasar a mayores. De hecho, justamente, por lo menos entre la comunidad de economistas, había una oficinita ahí en la Casa Blanca con este Barack Obama relacionada con el enfoque de Behavioral Economics y fue mala noticia para la disciplina, que ahora con la llegada de Trump literalmente se cerró. Esta oficina justamente fue empujada por este Sunstein. Entonces, no hay, pero pero hay limitaciones importantes. Digo, si bien Tversky y Kahneman nos han enseñado que estos sesgos o esta irracionalidad puede ser muy, muy, muy sistemática, hacer el paso de ella a una ley es bastante delicado, porque ya ponerle número a las cosas es increíblemente complejo. Un problema muy famoso que es justamente de la impaciencia, que es el problema central en elección intertemporal. ¿Bajo qué circunstancias puedes decir que alguien es exageradamente paciente o cero paciente o moderadamente paciente? ¿Cómo lo cuantificas? Entonces, si no se puede cuantificar, yo creo que difícilmente va a poderse traducir a leyes, pero ojalá y me equivoque y alguno de ustedes o alguno de nosotros demos con un argumento muy sólido, sobre todo muy intuitivo, para convencer a los abogados de que estas cosas se pueden traducir a
leyes razonablemente objetivas. Es nuestro trabajo hacer eso. Perfecto. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. El doctor va a estar por aquí. Podemos seguir haciendo preguntas. Le queremos dar agradecer al doctor José Miguel Torres, de parte de la Facultad de Psicología, con este reconocimiento por su distinguida participación en el ciclo de conferencias. Un aplauso, por favor. También queremos agradecer a la Universidad Iberoamericana y a la Facultad de Economía por mostrar el interés por este tipo de eventos y darle la debida difusión dentro de sus casas. También al comité organizador que se encargó de hacer esto posible, UDEMAT por la transmisión en vivo y al doctor Germán Palafox, que ahorita nos va a dar unas pequeñas palabras para concluir este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Alcancé a ver un par de pláticas adicionales desde el inicio del ciclo y me parece tremendamente relevante e importante entrar a temas que pueden ser difíciles, espinosos, pero que generan el debate necesario para encontrar la manera de avanzar nuestras disciplinas y nuestras explicaciones sobre el comportamiento humano. Hace ratito decía José Miguel Torres, dice, los abogados hacen las leyes, ojalá, porque las leyes los hacen los políticos, algunos son abogados. ¿Sí? Entonces, los que hacen las leyes las hacen de una manera muy intuitiva, con las mejores intenciones, quiero suponer, por lo menos la mayoría, ¿no? O por lo menos le dan esa patina, y ciertamente con un autointerés. Siempre se van a ver reflejadas en las leyes intereses de grupo, intereses individuales, y yo creo que es parte de lo que la economía captura muy adecuadamente. Es algo de lo que la psicología tiene que incorporar en sus supuestos, por lo menos de manera crítica, porque tendemos a ser más de corazón valiente y las personas son amables y las emociones son importantes. Yo creo que efectivamente hay temas muy prometedores para avanzar un diálogo entre disciplinas, ¿no? El día de antier me encontraba a la salida no nada más a psicólogos, economistas, también sociólogos, y yo creo que es una parte muy relevante para hacer de las ciencias sociales realmente honor a que sean ciencias. Tenemos que ir buscando principios generales. Las matemáticas, la parte formal, ayudan mucho a limpiar de cosas que no podemos definir, cosas que no podemos cuantificar, medir, para ver si nuestras ideas están dándonos una mejor explicación, un mejor acercamiento a eso que el doctor Arturo Bouzas decía de una manera muy, muy directa, muy clara, ¿no? Necesitamos modelos, necesitamos teorías que nos describan cómo funcionan las cosas y que nos permitan, por lo tanto, a partir de una buena descripción en ciertos contextos, hacer predicciones de cómo van a aparecer en contextos que podamos nuevamente representar y poder decir qué va a ocurrir, ¿no? Yo soy un convencido, ¿no? A mí me tocó la fortuna de tener durante mis estudios de doctorado como psicólogo, muchos amigos economistas, y que efectivamente me fueron acercando a lo que yo decía en mi plática, que quiero reiterar, ¿no? Las teorías que genera
los principios de la teoría económica son las mejores teorías del comportamiento humano en el sentido de la generalidad que tienen y de la precisión que nos pueden aportar. Pero no son teorías económicas, esa es cuando se aplica la teoría del comportamiento a asuntos económicos, ¿no? Y debemos nosotros como psicólogos, ¿no?, mensaje para mi comunidad, empezar realmente a hacer este cruce entre disciplinas para poder explicar mejor el comportamiento. Como psicólogo nos interesan mucho las emociones, ¿no?, los afectos, ¿no? Un libro que mostraba aquí José Miguel, que trata de explicar, ¿no?, un macroeconomista, premio Nobel, trata de explicar la debacle financiera a través de el concepto de los afectos, que otro gran economista, bueno, hay muchos que no lo consideran ni siquiera un economista, ¿no?, pero Maynard Keynes, no, fue él, no, ese sí es un gran economista, ¿eh?, aunque a muchos no les guste, lo estaba confundiendo, disculpen. Pero esta noción de animal spirits, que son los afectos, ¿no?, es esta cuestión emocional que de repente se cuela y con una visión muy ingenua, porque mi acercamiento a la economía ha sido secundario, marginal, aún a mí me deja con una sensación de que, ¿para qué hacen eso? ¿Para qué meten afectos como una explicación cuando no, tomo las palabras de José Miguel como una guía, cuando no podemos cuantificarlo, cuando no podemos medirlo, cuando no podemos acotar el papel que tienen? Y me reservé la pregunta que le iba a hacer a José Miguel y lo hago entonces como un comparativo y un mensaje a ustedes. ¿Hay otras posibilidades para explicar esas variaciones, esos cambios en el comportamiento agregado, ¿no?, que es lo que muchos dicen que sucedió? Las burbujas no son más que comportamiento agregado, nos vamos con ciertas ilusiones. Y mi pregunta y sugerencia a todos ustedes, mi pregunta a José Miguel, era si estos elementos, por ejemplo, de comparaciones sociales, lo que algunos autores, yo mencioné mucho a Matthew Rabin, ¿no?, que yo creo que es una persona de las que está haciendo este trabajo de integración de una manera muy cuidadosa, muy sistemática, muy creativa y muy productiva. Él empieza a trabajar con esta noción que en inglés es naive herding, ¿no?, donde lo que nos dice es, la traducción sería, ¿no?, es un borreguismo ingenuo, ¿no? Es decir, seguimos, coloquialmente diríamos, seguimos a la bola, ¿sí? Pero eso, tomándolo como procesos de comparación social, donde siempre tomamos referentes para ponderar nuestra acción, para asignar valores a nuestras acciones, parece ser mucho más útil en el sentido de que es cuantificable, es medible, es simple y puede darnos predicciones muy importantes. Digo, con estos detalles y comentarios, lo único que quiero resaltar y reiterar, creo que ya lo dije, pero luego no digo lo que quiero decir, ¿no?, o al revés, digo cosas que no pensé que iba a decir. Finalmente, ya para el cierre de este ciclo de conferencias, creo que es un muy buen empiezo para lo que yo alcanzo a vislumbrar como un perfil tremendamente todavía muy bajo, muy diluido, un interés donde sobre estos temas, que no es economía conductual, nos interesa la economía conductual porque son cambios en la teoría económica en los que la psicología puede jugar un papel muy relevante. Yo diría es psicología económica y no por entender el comportamiento en transacciones económicas, eso hacen los economistas muy bien, sino es cómo nuestras teorías sobre el comportamiento pueden alimentarse y ser mucho más productivas utilizando herramientas e ideas que efectivamente nacen de otros campos, particularmente de la economía, y el interés mutuo en al menos estas dos disciplinas, más en la economía, ya es una tradición, ya es una fuerza, ¿no?
José Miguel decía, bueno, qué mal que salió esa unidad o esa orden ejecutiva para que se utilizaran hallazgos de la economía conductual, si te entendí bien, era como, ching, fue malo para la disciplina. O sea, no, yo creo que fue muy bueno, fue un reto para la disciplina económica y es un reto para la psicología. Yo creo que es un futuro muy prometedor, sobre todo para la psicología, ¿no? El tener la posibilidad de insertarnos en un campo profesional de un gran impacto social, en el que ciertamente nos tenemos que poner a prueba. Tenemos que poner a prueba nuestras teorías, nuestras suposiciones, nuestros mejores modelos y ponerlos efectivamente a la crítica, que es el poder hacer cosas útiles con ellos. Que no es que no lo hagamos, pero si no sale de un consultorio, si no sale de una esfera micro, nano local, no esperemos tener un gran impacto en la sociedad. Celebro mucho este ciclo de conferencias, espero que sea el primero, ¿no? Ya de muchas otras actividades en las que estos temas que se han tocado aquí y muchos otros que pueden irse incorporando y se vuelva ya parte de nuestro espacio de decisiones, de son cosas que tenemos que empezar y continuar pensando, asimilando, utilizando. Espero que no nos alcance el futuro, en el sentido de que la oportunidad está abierta para afrontar esto, este reto académico, este reto profesional, y que no vaya a ser 20 años después que digamos, es que lo podríamos haber hecho. Como decía en mi plática brevemente, y el cierre de José Miguel creo que fue muy, muy apropiado para cerrar esta idea. No es algo nuevo lo que estamos haciendo. No es algo nuevo la economía conductual, no es algo nuevo la psicología aplicada o ese interés de aplicar la psicología a la hechura y ejecución de políticas públicas. Es algo que hemos hecho en ambas disciplinas desde décadas. En el caso de la economía, ya siglos, es tratar de regular el comportamiento, tratar de entender qué es lo que lo regula, ¿sí? Y, como les decía hace dos días, para nosotros era en los años 50, como lo recordó Arturo en la mañana, en los años 50 le llamábamos modificación de conducta, modificación del comportamiento. Regulación del comportamiento para los que sientan que hablar de conducta absoluta no es algo apetecible para el vocabulario psicológico. Lo veníamos haciendo hace 20 años, no supimos proyectarlo y espero que de aquí a 20 años no tengamos esa misma impresión de que no supimos proyectarlo. Entonces, enhorabuena, muchísimas gracias a todos los participantes, en nombre de todos los que estuvieron aquí, que no están, José Miguel, muchísimas gracias, Arturo por ahí está atrás, muchísimas gracias por participar, y a los que no están, les extiendo, creo que a través de YouTube, un agradecimiento por participar. Esperemos que instituciones como el CIDE, la Ibero, muchas otras que han mostrado ya interés en estos temas, los podamos tomar este evento como el primer paso para continuarlo en otras colaboraciones. Muchísimas gracias, Mariana, por organizar este evento y yo espero que nos veamos pronto, ¿no? Como les decía a los psicólogos aquí de la facultad, este evento estaba planeado originalmente para llegar a ser un ejercicio de diseño preliminar, un ejercicio de aplicación de principios de modificación de comportamiento a la solución de problemas socialmente relevantes. Entonces, eventualmente estaremos haciendo más talleres para que efectivamente lleguemos a un concurso con premios y toda la cosa. ¿Sí? ¿No? Y que esperemos aporte, ¿no? Ideas
dignas de ser consideradas por los tomadores de decisiones. Entonces, enhorabuena, muchísimas gracias a todos por su asistencia y esperemos que estos temas, ¿no?, que esta conferencia haya sido un notch para despertar el interés en estos temas. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo. Muchísimas gracias, Mariana.